Bueno, grabando ya. Se escucha bien. Se escucha bien, se escucha, se escucha. Se escucha. Vamos allá haciendo pruebas, claro, se escucha bienísimo, voy a agregarle más. Ahí se escucha bastante. Ok, claro, buenísimo, ahí está bien. Bueno, ya estamos para empezar. Mientras me van a tener aquí. Para la parte de atrás de No hay Paco, mucha batería de otra cámara. ubicar, así es que vamos a ir despacito para aquí. Vamos a acercarnos aquí a la misión. Ya estamos antes de la salida. Turrialba, está también gente de Quepos. A ver si nos levantan las banderas para poder verlos bien. Ahí está. Sí, Turrialba y Meteorito de Estamos Quepos. antes de la Aquí salida de los podemos equipos. En realidad, la gran Bueno, mayoría yo alistándome de las 3, ya van a ser las 5. en la otra carretera, cerca de 200 tipos. Bueno, aquí vamos a ir caminando porque ya te están Ahí que despega, pasando justamente ya está casi adelante de esta de anocheciendo. Paco, cuando las elecciones pues ya están un Anochece a poco las 6, son las cercanas, 5, así ya que está un contemos poco las 6 de la oscuro. tarde con 51 minutos, 6 con 51, y ahora van a anunciar justamente a los referees del encuentro, y repito, ya dentro de poco se alinearán ahí en los túneles, tanto el equipo de Costa Rica como la selección de Trinidad un poco abajo. Les recuerdo que mañana estará llegando la selección a las 4:30 de la tarde, 4:30 de la tarde, y que los seleccionados que van a actuar hoy pues se desplazarán al proyecto Gol, y obviamente lo que harán será un regenerativo, mientras que los seleccionados que no van a actuar o que van a actuar solo algunos minutos, sí tendrán una práctica un poco más intensa en la cancha de Santa Ana. Esa es parte de la misión que le estamos brindando ahí con las tomas de mi compañero Marco Rivera. Ya nosotros estamos ubicados ahora sí aquí detrás de el marco, que es la posición que generalmente nos otorgan aquí los Bueno, equipos, los contarles banquillos, y que, justo están por el lugar donde tienen que atravesar toda la cancha para jugó llegar Panamá a a los Honduras banquillos. Eso es una en situación que tal vez es Honduras un poco extraña aquí y desde ganó Panamá vista, generalmente 1-0. la puerta de salida tiene que ver con la cercanía de los banquillos. Eso sí, aunque esto es mucha seguridad también aquí en Ashley Crawford. De hecho, aquí se están desplegando ya los cuerpos de seguridad. Incluso afuera del estadio, cuando llegamos hace unas 4 horas, había más seguridad que público. Me llamó bastante la atención eso también. Pero bueno, la verdad es que Bueno, aquí este pega país tiene una viento. calidad de servicios bastante notable. Es un país que recuerden que tiene petróleo, y ya solo eso genera cierta diferencia, ¿verdad?, en la economía per cápita de este país, que está cercana al 1,5 millón de habitantes. Pero en realidad aquí, por lo menos la percepción que hay generalizada, es que tiene una buena calidad de vida en Trinidad y Tobago, que se reconoce también como la capital económica de los países del Caribe. Allá está nada más. Bueno, vamos a calcular el estadio. Sí, no, el estadio de un 50%, compañero, de un 50%. Aquí Marco, tal vez si nos brinda Medio más vacío el gráficos. estadio, Aquí ya le dice el daría, hombre como ahí. algunas sillas son rojas, se confunde un poco, parece que estuvieran ocupados. Pero no, lo cierto del caso es que este estadio no está ni a un Hay 50%. ambiente Yo calculo que aquí hay unas hexagonal. 8,000 personas, ¿verdad? Cuesta un poco más calcular porque no vengo todos los domingos, ¿verdad? Pero sí hay unas 8,000 personas, 9,000 personas Todavía aproximadamente. no Si están en tomamos el en cuenta túnel. que hay unas Falta un toque ahí 27 para que mil entren al personas túnel ahí. cuando se llena, y yo digo que no está ni a un 50%, ¿verdad? Podemos hablar de las 10,000, 11,000 personas, si acaso, tirando un poco los números aquí en este estadio. ¿Te parece que tiene buena iluminación? Son cerca de 220 lámparas las que están encendidas en este momento Ah, no para el tiene nada encendimiento bueno de que las decir, luces. ah, Me el parece que musical está bien. para el madre. Es un estadio que ha sido remozado, es un estadio que pertenece al gobierno. Es un estadio en el que las selecciones de Trinidad tienen problemas para entrenar. Tienen que solicitarlo cada vez que quiere utilizarlo, y supuestamente
supuestamente no siempre se le brindan a la Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago, y eso ocasiona ciertas molestias. Pero está bien cuidado, no solo la grama, que es lo que ustedes han visto con insistencia, sino también la estructura física propiamente del estadio. Incluso por dentro hay oficinas debajo de las graderías, y la verdad es que está muy bien cuidado este estadio Hashim Crawford, que fue un velocista de los 70s que le tocó la primera medalla a Trinidad y Tobago allá por Montreal 1976, si mal no recuerdo, y ahí el nombre, Hashim Crawford, recordemos la otra gran figura futbolística de este país, que es Dwight York, que también tiene un estadio, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Bueno, esas son las vistas generales que ustedes están observando en este momento. Un clima que también se lo voy a mencionar, no se los he dicho tanto. Yo venía manifestando, incluso el pase del mediodía, que íbamos a tener seguramente mucho bochorno, y realmente no ha sido así. El partido arrancará a las 7:05, hora nuestra, 7:05, 5:05, hora de Costa Rica, repito, 7:05, hora nuestra, 5:05, hora de ustedes allá en Costa Rica. Pero retornando a lo del clima, yo les decía que íbamos a sentir mucho bochorno. Bueno, yo aquí ando con saco, y la verdad es que obviamente uno transpira, pero no es lo que nos sucedió en ti, no es lo que nos sucedió en la banca. De hecho, he sentido más calor en Guapiles, por ejemplo, cuando nos ha tocado ir a los partidos del Santos. Aquí estamos con una temperatura riquísima. La verdad es esa, que a Costa Rica le ha tocado ideal, no ha llovido, y ya empiezan a salir los suplentes de la selección de Costa Rica. También va a haber un acto oficial de los miembros de la Federación Costarricense de Fútbol. Bueno, estamos en Riberal, yo aquí no estoy tomando lo mismo de la vez pasada. Estoy tomando Guaro Gran Apache, el espíritu de los fuertes, Guaro doblemente refinado. O sea, es un Guaro muy fino. Pero muy fino ahí, vamos a ver ahí arriba. Tanto. Estoy bien aquí, pegado. Recordemos que a las seleccionadas incluso le dicen los Soca Cuadros, ¿verdad? Ahí va Joel Campbell. Yo también voy a decir que era de la sufrencia. Bueno, soca. Aquí escuchen mucho soca. Mucho soca, es una música que le gusta mucho a la gente de Trinidad, y empiezan a salir más integrantes de la sufrencia. Estamos en vivo. Rivera de Ley, yo estoy en vivo. Por ahí hay un comentarista. Manifiéstese, comentarista. Va por usted, comentarista. Ah, estoy mezclando el trago con Giel. Fernando Drive. Y ahora tengo un puro para el himno, tengo un puro para el himno, se me olvida que se está oyendo a mí. Me siento la garganta extraña porque es la primera vez que me tomo la Germánica. Tengo la garganta así como... Bueno, a mí que se me ocurre la genial idea de que van a pasar un atardecer buenísimo, y más solo veo nubes. Bueno, vamos al atardecer. Dejémoslo así, pero solo se ven nubes. Ahí se vio una hoja, yo vi. Todo bien, sí. Una hoja, pero no va a ser un buen atardecer. Ahí viene un avión. Estamos muy cerca del aeropuerto de Santa María, donde mañana a las 4:30 llega la selección. Aquí nomás, aquí se quita. Se supone que ya los chicos tienen que ir saliendo. Me parece que ya va a faltar muy poco para que salga la selección mayor de nuestro país, que ha seguido y un bueno, patrón muy estricto también en cuanto a la hidratación. Hey, yo me he imaginado una tarde así lluvenísima con los pajarillos. Hidratación. Mira, es esto que se escucha.
casos. Eso es un avión. ¿Es el avión? Sí, es un avión. Estoy inespirable porque soy descuartizado. Durado. Bueno, ahí ya viene saliendo el camerino. Disculpa si están viendo mi lancha, no han partido. De esta cámara de aquí se ve el frío ahí en la mesa del comedor de los gatos, porque los gatos tienen comedor. Ahí hay un frío para grabar el tele. Pero eso sería ya cuando esté casi todo listo después de los filmes. Bueno, ya me mandé hasta ahora. Bueno, aquí hay que ponerse de pie y prenderse un muro de marihuana. Con la mano en el corazón. Eterno prestigio, reciba el honor.
Salve tierra gentil, salve madre de amor. Cuando no pretendas tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y la tosca herramienta del alma socar. Salve tierra, el glorioso suelo, dulce abrigo y sustento nos ha. Bajo el limpio azul de tu cielo, viva siempre la marihuana y la paz. ¡Hey! Ronald Matarriter.
va Bolaños. Tenemos el esférico, lo buscamos, Ascenso, Borges es que viene desde atrás, el cambio para el otro lateral es Cristian Gamboa. Así es, presentándome con el Noy, ahí va la regala, voy a aprovechar para meterme a los amigos. Surden. La pelota toma altura y va de nuevo escapando por un costado el saque de manos. Saque lateral por la Celle. Gloria Costa, Kendall Waston. A Kendall Waston. Un minuto. Primera vez que tenemos esa saga con la Celle después de las ausencias del Pipo de Oscar Duarte. Viene buscando la campo porque hacia atrás para la Jamaica Williams. La presión dureña revienta Williams. La regala Costa Rica. Celso recupera, la tiene Brian, este es el capitán de la Celle. Brian. Viene Brian, sigue Brian Ruiz hacia Barbeis. Atrás para Johnny Acosta. Acosta encabezando la salida de Costa Rica. Abre. El contacto para Calvo. Calvo. Francisco Calvo vuelve con Matarrita. Vamos Barbeis. Al ataque. Cerca Ureña, Marco Ureña. Para Cristian Bolaño. Falta. Falta. Y le tiraron el balón. Falta la vivienda cerca de la balón. Cuando Bolaños intentó la individual, eliminaron derribándolo, botándolo. Y se viene. Una buena oportunidad para hacer. Miren, madre, se cae y le tira una bola en la cabeza. ¡Pá! ¡Tómelo, carepita! ¡No, madre! ¡Tómelo, hijo de puta! Bueno, aquí dicen 1 minuto y 27 segundos, ahí dice 2 minutos 23, 24, 25, mientras acá, 35, 36. Ahí. Bien, bien, bien. Ahí, haciendo pruebas. Va, puedo cantar el gol de una vez. Vamos ahí. Mi pronóstico, 1-1. Lo pensé antes. 1-1, el que da el partido. Ahí va, puede ser gol. Ojalá me equivoque. No, ese fue mi pronóstico antes del partido, solo que hasta ahora lo digo. Minutos, primera posibilidad importante para la Celle. Lo puedo cantar. Vamos. Vamos. Se viene el tiro libre, se viene Randall. Va a cobrar a Sofifa. Va. Posibilidad. Randall, mira. Uy. Tiro esquina, no. Saque puerta. El rechazo de Sofifa lo tuvo cerca. Cerca, Celle. Tan cerca que por momentos se nos hizo ganar, que podía entrar esa pelota a un lado del guardameta. Panamá empató, empató, madre, le ganó Honduras, madre, le ganó Honduras en Honduras, madre. Ahí está la acción de Randall, Sofifa, el tiro libre, como pica cerca del poste. Bueno, aquí está anocheciendo. Trinidad de Tobago con una buena opción. Enfrenta Gamboa, sigue Cato. Ahí pasa hacia atrás. Se mata. Se hace salita. Nada, Brian. La tiene Ruiz. Vamos con Cristian. El pase largo para Gamboa. Para Ureña. Ureña. Y batú de nuevo para Jean Michael Williams. Arquero de Trinidad de Tobago. La salida con Kevin George. Muy bien, man. Aquí está Karim Hyland. Como pasabola. Ya vino los primeros 5 minutos de juego. Tenemos el contacto. Aquí va por un costado. Aubrey David la pasa. Se la llegaron a Costa Rica. Pastelito. Ahí la tiene otra vez Costa Rica. Vamos, Celle. Viene Brian. Vamos con Gamboa. Cristian para el centro. Bola al área. Al rechazo de Daniel Cirus. Enviando la pelota por fuera. Se ve en el corner. Vamos los chicos, que el gol yo quiero celebrar.
En la avalancha nos vamos todos a matar. Ahí va. Esperamos menos gol. Tonto. Bueno, se apagó. Vamos a dejarlo ahí. Lo vamos a aprender después. Punta derecha va a cobrar para el cuadro nacional. Ahí está Ureña frente al arquero. Tendrá que subir Guaston, que es un hombre importantísimo en este tipo de acciones. Rata el centro. Rechaza Jones. El esférico le queda. A la CL, el cambio de nuevo para Sofifa. Ahí va a centrar. Centra, uy. La agarra el portero. Se parece a Zeus, se parece a Zeus el de Haití. Haití. Sí, Haití. Bueno, madre, todas las tienen que salir ahora. Él es una vaca después de la subida de Maternifer. Celso. En la CL, de derecha, Celso. Un pase ahí, un pase. Pelea el balón, mete el pie, está en la barrida, tapa bien Marcureña. Dos cosas de verano importantes. Bien, Ureña, bien, Ureña, bien, Ureña, sí, huevos, Ureña, huevos. Así es, Ureña, bien, con huevos. Marcureña ya empieza a demostrarle a los defensores de Tobago que los va a tener ocupados todas. Trinidad y Tobago. Bueno, una vez se equivoca, Maile. Le falta el balón, Maile. ¿Y cómo es eso, Maile? Que sabía que está jugando con un billete aquí. Sí, Maile. El zaguero nacional. El apoyo no hay más. Ganamos, Johnny Acosta. Ah, está jugando con un cubeta, primero minuto del partido. Hoy me levanté y me clavé. Piensa que tal vez empatando todos los partidos van a clasificar al mundial, señor. Intentan asegurar también la salida los caribeños. El contacto va, ofensivo para el arranque contra Gamboa, para ganarle a Gamboa en velocidad. Hay que tener realmente cualidades muy especiales. Ya vengo. El balón queda por fuera para el saque lateral. Viene con el esférico Sheldon Batú. Oye, Michael Williams. Arranca el hexagonal. Se jugó ya el primer partido y después de este vendrá otro. En todo ese tiempo, en todos esos cálculos, y empezaremos a vivir en CONCACAF buscando ese cupo que nos lleve al Mundial de Rusia. Bolaño, Tazo Feifa. Tapa, Trinidad, le queda Celso. Es Celso para Kendall. Lo tiene a Gamboa. Juega Cristian. El nuevo Brian asegurando en zona baja. Tocando el balón, abriendo espacio para llegar y después darlo por la mano. Para después llegar y darle por la mano. Ruiz, buen cambio para la torrita. Aquí está la torrita contra Javi Jones. Cristian Bolaños. La juega Cristian, la tiene Cristian Bolaños con el balón. Vamos al ataque, busca Baleña. El balón. Sale mal la jugadora, Doida. Nada, no, tal vez. La pega de solo de balón por arriba. Ahí está que entra el Guaston. Oscar de la Sofifa. Ya para que se escuche mejor mi voz. Uy, no le escucho un poco mejor, supongo. Contra Trinidad y Tobago para gol. Que no la toca balón hasta ahora. Enfrenta a Gamboa. Aubrey David. El nuevo para él.
sigue Trinidad. Más atrás. Con Carlin Mitchell. Mitchell frente al área. Ahí está. Pastor en el rechazo. De nuevo Britain. Trinidad de Tobago ahora tomando posesión del balón. Por sí mismo. Los dos equipos con calma a la hora de ir al ataque. Vamos ahora a Trinidad con Johnny Jones. A buscar a Jimmy Jones. El rechazo oportuno de Francisco Calvo. Exacto, ahí. El que salió jugando, mae. Pero como ando un montón de vueltas como en película de Hollywood. Ahora sí, mae. La salida de Trinidad y Tobago, mae. Está más cerca, está mejor. Saludos, medio peor. El barca con estampilla de Gamboa. El contacto perdido para Kyle en el centro. Peligro al medio de Francisco Calvo. El balón para Trinidad y Tobago. Son 11 minutos. 11 del tiempo bajo. 11 minutos ahí. Etapa inicial en Puerto España. Ahí va el pasabola, intente, trinitoavense, madre, yo no sé cómo puta se dice esto, madre. Trinidad y Tobago, trinitoavense, madre. Trinitarios. Uy, se la hizo. Uy, madre. Pues pegaste la de su madre. Vaya acción individual. Uy, madre, vio cómo se la hizo que sea, madre. Véala, tontito, madre. Wow. Excelente, madre. Qué frágil te vio, madre, de madre. Bueno, ahora parece que presiona Trinidad. Ahora presiona Trinidad y Tobago. Es una jugada muy, muy peligrosa de Trinidad. Madre, de putos tambores, ya me tienen harto, madre. Precisamente el oro 7 con el Cato. Ahora la gana Gamboa, la juega Bastón. El rechazo termina por el costado. Regala. Al saque lateral. Ahora, bueno, madre, empezamos a ver la fea. Ha salido de... En estos momentos, Trinidad y Tobago está para ganar. York, por un Vamos a tomar, vamos a tomar, vale. Vale, vamos equipo. Ya que estoy bien pegado, estoy bien pegado.
porque ya se va a seguir tomando, mae, que era de día, mae, ya se oscureció toda de alrededor, mae, y el psicotrop, bien bajo los efectos de la psicotropía, mae. ¿Qué, mae, mi jarra? Viene la salida de Costa Rica. Francisco Calvo, Cristian Bolaños. No la va a perder. Buscamos a Celso. La tiene Celso. El primero para el ataque. El cambio frente a Ryan Ruiz. La tiene Brian. Sigue el capitán. Se apoya en su frente. El cambio para Ronald. Vamos. Aterriza el centro. Uy, madre. Uy, madre. Va para el gol. Que la tuvo cerca. Va para el gol. Madre, en parte es el partido. Se ve tan fácil, madre. Pero esta buena le pone centro a Aterriza. Que ojo, lo bien posicionado que llega Celso. Pero a la hora de mencionar el remate falla, los gestos en los puentes se tienen a razón de que no era para gol. Repetición Monje que estábamos observando. Esa oportunidad para Celso. Ahí es Sirius. El contacto en zona baja. Desde atrás venía levantándola Edwin Jones, la pega de cabeza, el rebote del Cato pasa a su lado. Trinidad acercándose, abre, va con un centro. El nuevo Aubrey Davis contra Gamboa, centro para Patricia Gamboa. Ahí sale bien, llega la pelota al corner, se va a tirar de esquina, va a tener más tiempo para centrar. Ahí lo tiene, número 2 Aubrey Davis. Tendrá la oportunidad, la pelota quieta por el cuadro caribeño. Parado, se coloca Omar William frente a él. Acosta la marca, peligro para Cele. Entra. Rechazo de cabeza de Johnny Costa. Le queda igual a Trinidad y Tobago. Va a centrar. Levanta otra vez el centro. Cabezazo afuera. La propuesta para Costa Rica. En el área metiendo el cabezazo por fuera. Llegó Trinidad y Tobago. Esa Trinidad en esa jugada con la comparación del central. El centro donde falta. Como que pone el fútbol ruso avanzando la posición de su estatura. El caribeño de metro 80. Le va saliendo. Viene la salida de la CL. Aquí está Francisco Calvo. Saliendo Costalita con Calvo. Ahí a Pito. Johnny Acosta. Que viene desde atrás. Se pone con Celso. Celso. Ahora para Kendall Watson. Watson. Acosta. Aparece Randa a su feifa. A su feifa. Randall, contacto con Francisco Calvo, no Johnny Acosta. Calvo. Ellos se la baja, no sabe espera. Qué hacer. Johnny. Busca a Cristian Bolaños. El contacto es corto para su FIFA. Randall. FIFA. Francisco Calvo. Calvo. El paseo de balón. Y la regala. Pero mal Calvo, termina equivocándose. Saque de manos para Trinidad y Tobago. La nota, mae. Va a cobrar Cordel Cato. Ahí cerca su técnico Hart. Más, si hubiera sido un golazo, más, te cuentan todos esos pases. De manos Goyo a la selección caribeña. Ahí va Trinidad y Tobago. Aubrey Davis. Hizo la ofensiva del vivo. El vivo de Celso Borges. Ya Trinidad y Tobago. Y para Trinidad y Tobago, ya casi llegando al minuto 20. El Celso, la pelota queda para otro saque lateral. 20 minutos ya de este primer tiempo en el Fesley Crawford en Puerto España. En el Celso, jugamos con Randall. La pelota para Bolaños, Cristian. Bolaños. Ronald Matarrita. Matarrita. La
Alto por de las ofensas, la juega la Celia. Viene Johnny Costa. Costa. Kendall. Kendall. En medio campo, Guasto y Fermín se larga. Tiene la busca Brian. La tiene Ruiz. La tiene Ruiz. Vamos, L. Viene Brian con Marco Ureña. No, está en el rival. Viene Ureña, Ureña, Ureña. Camboa. Acompaña Celso, la tiene Sofeifa, abierto abre, Matarita. Matarita. Ronald. Entra Matarita y no, a nadie. No hay nadie. No hay nadie. Y lo deja picar y lo deja de salir. Marquen al portero, vamos, marquen al portero, vamos. Vamos al relato tropical con Darley King, el equipo costarricense, el futbolista con más encuentros en eliminatorios, es Celso Borges, hoy está poniendo el número 34 de estos procesos, mientras en el equipo de Trinidad y Tobago es que fue la vuelta de la regala de nuevo para que se lucha. Ahí estaba Ramírez con la regla, con María y sus asistentes. Aquí un set diferente, ya tú ya es fuera de mi casa, ya. Es que le la cochera, que pero sin coche. Nuestros, tanto Gamboa como Matarita, que tienen, que cuando vamos al ataque tienen que hacer diagonales, porque están chocando contra los ofensivos de ellos, que los tienen bastante entretenidos, ¿verdad? Y que les cuesta pasar a los laterales nuestros de la media cancha. Por eso les piden que pasando la media cancha, es lo que entiendo, traten de hacer una diagonal para no irse solo por el carril. Las indicaciones que llegan desde el banquillo. Coca-Cola. Vamos a ver si podemos la hacer un gol este primer cero, tiempo, madre. Costa Rica 0. Ya cerrado, Trinidad le parece que se conforma con el empate. A la Trinidad y Tobago, Aubry David. Levanta el globo, viene Johnny Costa de cabeza. Pues va a Costa Rica con la bola. Costa Rica abre a Matarita. Costa Rica te atrapa. Francisco Calvo. Calvo. Del balón, asegurando con los zagueros. Ese Gamboa vuelve hacia atrás para Johnny Costa. Costa, Costa, se le hizo el gol a Jamaica, man. Como debe ser un compañero más habilidoso de la Zamaica. Ah, atrás. Caso que tiene la Kevin Lord para Kendall. Madre, tan difícil. Son los seis mejores equipos de CONCACAF. Un poco de viento. El que rechace puede arrancar de Millones. Resbalaba Calvo. Aprovecha con posibilidad. Puede hacer gol. Penal, ¿no? A mí me pareció penal. Pero me pareció. Ariel Sirius se va a encargar del saque lateral. Ahí cobra rarísimo, como si fuera basquetbolista. Igual, centra. Buscando a la Cristian Bolaños. Bolaños con Calvo. Salir, y Francisco. Pero regalando la bola. Ahí la recuperemos, la recuperemos. La vamos, equipo. Vamos. Vamos. Ahí la recuperamos. Va. La tiene Celso. Brian Ruiz. La pasa. Vamos, equipo, vamos, 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 vamos. Hay que ver cómo pasando la bola. Hacemos un gol, ¿no? Mae, un golcito, mae, vamos. Brian. Brian con Johnny. Le regaló al portero, mae.
tienes ellos en la salida de Trinidad y Tobago. Está más fácil que caiga, o sea, está más fácil que caiga, o sea, no, mal. Con el primer gol está fácil que caiga el segundo gol, mae. Un gol, ocupamos. El corte del canto, peligro, ataca Trinidad y Tobago. En el área centro, que es el Darwastun. O sea, ¿qué podríamos ocupar? Un gol de Trinidad y Tobago, mae. Eso sería de quitar el equipo adelante, mae. Ya, pa. Cuando van obligados, juegan mejor, mae. Hace un gol Trinidad, se pone que se evita jugar muy bien. Devolvía Will y danos para David contra Brian Ruiz. La pelea del capitán de la serie. La que le mandamos para Trinidad un gol. Ahí hemos presionado a Trinidad de Tobago, compañeros, el número 23 de Trinidad de Tobago. Ya sabe que está muy difícil tirar este partido. Lo cual va a aprovechar, estoy seguro, un empate. Yo creo que ellos están felices con un empate. Lo mismo hace la gente de Trinidad y Tobago. Ya se va a recuperar, pero de momento se puede estar lesionado el número 23, Jamal Williams. Aquí viene Cristian Gamboa a darle indicaciones a Francisco Calvo de lo que está pasando en defensa. Y aquí se juntan los jugadores. Creo que esta lesión de Williams ha sido perdón, muy provechosa para cierta reorganización del equipo nacional. Este no juega en el equipo de Trinidad, está muy seguro. Hay menos que pudo ser muy buena. El equipo de los Cielos en el fútbol mexicano. Hay que replicar un poquito más la sociedad que por momentos ahora ando medio loquillo, más hay que ganar, más en 30 minutos. Luis Ureña, cuando ha logrado combinarse, como en la jugada que vimos en el centro, que no pudo cabecear correctamente Borges, la selección no se limpió. No, vamos ahí, vamos equipo, vamos. Estamos ya en los últimos capítulos de esta gran temporada. No se lo pierdan el próximo domingo. Fue puta, Galicia, más hijo de puta, madre. La Trinidad y Tobago, detrás, ¿a qué banda? Sin goles aún no ha llegado. Bueno, tamborcitos ya me quieren. El gol de sacada por España. Vamos con el marcador en blanco. Michel para Jean Michael Williams. La salida para Sheldon McCool. Gabriel Ruiz. Así la pega lejos al medio campo. Cabezazo de Mata Ritter. Recupera la cera y se viene Bolaño. Va Costa Rica, Bolaño, centra. Cabezazo. No, parece que no ha llegado. Llegamos a la espalda, la toma corta Cato. Abre David de nuevo para Cato. El apoyo en territorio defensivo. Levantó para Abre David. En zona baja juega Trinidad y Tobago. Michel Daniel Serius. Cerca que va George, prefiere otra vez la acción para Caroline Mitchell. Vamos equipo. El cuadro local, la pegó de zurda, la puso para arriba, que es Darwastun que la gana. Viene Gamboa, venía trabando, llegó con el pie arriba. Dragonazo, ya para Costa Rica. Falta la divina, este número 23. Se sabe cuando Costa Rica va a presionar un poquito y ya tiene que venir la pelota subido menos. Falta la merienda. Ahí va. Se viene Ronald, se viene la Cele. Matarita. Metido por un costado. Bolaños. Cristian contra dos. Vuelve el apoyo, la tiene Matarita. Vamos al ataque. Vamos, espera, compre, se queda vamos, Matarita, vamos, vamos. Corta el centro, trasladado en el esférico. La juega para Bolaños. La marca de Jervin Jones. De nuevo, Matarita. Cristian Bolaños, se va a sumar Celso al área. Bolaños frena, otra vez con Rodel. Ay, madre, ¿cómo vamos a pasar de ahí, madre? Matarita va hacia atrás. La deja para Johnny Acosta. Acosta, Marco Ureña. El relevo, la marca. Uy, Acosta. Johnny, le queda Bolaños. Cristian, el disparo. Uy, madre. La variedad de Jervin Jones. Buen intento, Acosta, mae. Buen intento, mae. Por la izquierda, otros por la derecha, sumándose momentos en que el equipo necesita con todo el mayor, tratando de que crearon el superior América a un buen recorrido. Solo 30 minutos que para Costa Rica es importante para intentar tener la jugada y buscar. Vamos, Costa Rica, vamos, Costa Rica, vamos. Aquí viene buscando la Ureña, mete el pie, pita la
que pitó. Pitó falta, infracción de Marco Ureña, este número 21 atacando a la selección. Qué diablo, madre. La acción contra Mitchell. Se sacó la bola. Absolutamente bien, repetición monta lo que me parecía. Una acción para fue la bola. Eso que contaba usted delante de la copa, porque se da cuenta que el futbolista que tiene todo tampoco a alguien y usted desahogar, en quien apoyarse, y él se ofrece. ¡Pa! Ya se le queda al otro equipo. Viene la roca en las alturas. No fue un buen pelotazo, le quedó al otro equipo. Para que un pelotazo sea bueno, tiene que quedarle al mismo equipo, madre. O sea, por ejemplo, eso, pero regaló, madre. Eso es un pase. A Trinidad y Tobago. Que. Falta ahorita contra él. El apoyo para Daniel Cirus. Madre, yo estoy preocupado. El centro, Pedro disparó. ¡Fuera! Derechazo, lo llevó Williams. Al contragolpe nos pueden ganar. Pero madre, para eso ocupamos goles, madre, pero. Madre, para que caiga el gol, madre, yo creo que hay que tener los dos un buen tiempo ahí presionándolos, madre. Si lo tenemos un buen tiempo ahí presionándolos, cae el gol, madre. Viene el tiro libre, viene la pelota a la ofensiva de la CL. Bolaño, va, Ureña está, viene la CL, sigue Marco, Ureña, sigue Marco, sigue Marco peleando en el área. En la acción defensiva, la revienta en el cuerpo de Gamboa. Uy, madre. Termina reventando la Kailen en un buen intento, donde va, donde lucha, donde mete pie, donde incomoda a los rivales, los defensores de Marco Ureña. Necesitamos ese gol, madre. Se ha lanzado mal este primer partido, madre. Tres puntos, madre. Son muy caros, madre. Hay que ganarlos, madre. Es, digamos, este, la visita más accesible que tenemos. Contacto raro del césped, Brian Ruiz, Celso. O sea, el empatar hoy aquí es. De nuevo para Celso. Así que Panamá está mejor que nosotros. Busca a Brian, sigue Ruiz, el rechazo de atrás. Él recupera Trinidad y Tobago, que arranca con peligro con Jamie Jones. Siempre metido en esa punta derecha, dos contra él. Trinidad hace gol que sea bien temprano, más. Va a ser un gol que lo haga ya, madre. Para que el equipo. Sepa cómo Jones, está la cara, madre. Cabezazo hacia atrás, recupera su FIFA. Marco Ureña, Ureña la pierde, madre. De Aubrey Davis. Madre, yo sigo, madre. Dos delanteros, madre. Puede meter otro delantero, madre. Se imagina no un Joel con Ureña ahí, madre. Un Joel con Ureña. Podría servir, madre, pero. No estamos para experimentos, madre. Sheldon Batum. Cruz a línea central. Contacto, Tapaliega, Costa anticipando, dejando la pelota en poder de Costa Rica. Costa. Y ahora viene Brian. Lo busca de Bayón y falta contra Costa. Vamos, vamos, Costa Rica, vamos, vamos. Tiro libre, Goldman. Madre, a Costa. Al inicio pensó que era Brian, pero estoy viendo a Costa. Este, digamos, como hace falta jugadores, a Costa que es defensa, le está dando por subir, Entonces está bueno, es un jugador de más. Le dice que a Costa, su segunda posición es delantero, entonces tiene tendencias de delantero. Entonces, sí, parece que está bien, así hizo un gol a Jamaica, recuerden, Jamaica. Semana Santa, por ahí es Semana Santa, fue la vara, madre. Ahí va Cristian Bolaños, madre. Busca algo más corto, Bolaños. Busca Basto, ¿dónde está el pecho? Y le falta que le quede aquí, Daniel Silos. Va Catrinidad, todo el balón que revienta largo. Quiere matar a Costa Rica con el balón. Johnny Acosta. Terminamos jugando bien, siendo importante en eso. Cambios y esas variantes que ha demostrado ya el Costa de Costa Rica. Algo pasa, alguien queda lesionado, Gustavo. Hay un hombre lesionado. Sí, se trata del número 15 de la selección de Costa Rica, Francisco Calvo. Francisco Calvo, allá en el área, del equipo contrario que ha dado Francisco Calvo, se está doliendo. Ya ingresa el médico de la selección. Pedal, pedal, pedal. Pedal, pedal.
instrucciones, aprovechen también para hidratarse, aunque les digo, la temperatura es fresca, pareciera que no estuviéramos en el Caribe, y vamos a ver qué pasa con Francisco Cal, pues estamos pendientes de las señales que haga el doctor Alejandro Ramírez, ya se vuelve al banquillo, dice que lo aguanten, parece que es un golpe recuperable de Francisco Calvo, efectivamente, ya se va a poner de pie, ya se sienta Calvo, que va a continuar en el partido. Cristian Mora, aquí en Teletica. Gracias, Gustavo. Y el martes, vaya juego, tendremos. Ay, yo voy a estar ahí. No les he contado, demonios. No les he contado. 7 de la noche, demonios. Información previa. No les he contado, demonios, no les he contado y ni les voy a contar, demonios. Bueno, el taquito se informa, Colombia 0, Chile 0, en la eliminatoria de Conmebol. Uruguay 2, Ecuador 1, es la actualidad de ayer. Paraguay que cayó 1-4 ante Perú. Venezuela venció 5-0 a Bolivia. Brasil 3-0 Argentina en el clásico sudamericano en la jornada de jueves rumbo a Rusia 2020. ¿Quién es eso? Madre, que fue la vara, más no entendí, pero madre, se me olvidó mucho la bonada y cómo va a hacer el loco. Acosta, Acosta. Jugando en corto para Ronald Atorita. Dice Bolaños. Con el balón cerca del círculo central. El público no está molestando. Parece que la gramilla es buena. Y el pase largo y arranca Ruiz. Rechazo de la esquina. Le ingresa Calvo. Y se viene el corner. Tiro de esquina para la Sele. Se rodeó la pintura. Ay, yo le diría a Randall Azofeifa que se quede un poco más atrás de la media luna, mae. Vamos, mae, es más fácil Trinidad y Tobago que Rusia, pero ahí, mae, ese hexagonal no es amistoso, mae. Se está jugando. Y para muy importante, mae. Ay, mae. Tiro de esquina otra vez. Sí, tiro de esquina. ¡Vamos! ¡Vamos los ticos! ¡Qué gol yo quiero celebrar! ¡En la avalancha! ¡Nos vamos todos a matar! ¡Arrándal otra vez! Tiro de esquina otro. Mae, contra Panamá fue así. Vamos, vamos los chicos, que el gol yo quiero celebrar. En la avalancha, nos vamos todos a matar. Vamos, que quiero cantar el gol. Gol, 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 en tu cabeza hay un gol. Vamos ahí, vamos. Otro corner, tercero consecutivo. Da Cristian Bolaños. Punta izquierda, Bolaños, el que va a cobrar. Costa Rica, buscamos el gol. La pelota hacia atrás, Celso, 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 tiró. Uy, madre, se la desvían mejor y la huevón, madre. Después de estas oportunidades consecutivas de la Sele, buscando. Presionen, presionen. El primer gol del juego del gol. Presionenlo. Uy, madre, qué rico se lo quitó, madre. España, como si fuera profesional, madre, toda la vara. Abre para Daniel Sirius. Viene ahora el cuadro caribeño. Gato levanta. Ahora el cuadro caribeño que tiene un Calvo, me parece que ya va a ser problemático. Calvo, creo que ya no va a poder continuar. Le dieron chance y ahora sí ya están poniendo a calentar más rápido a Michael Umaña y también a Pablo Salazar. De hecho, llaman a Umaña. Hay que ganar, madre. Umaña es el hombre que están llamando porque creo que Calvo no va a poder continuar en el partido. Ahí se acerca a Celso Borges, se acerca a Gamboa. Sí, mi pronóstico dio un empate, madre. Eso es, ah, quiero fallar, quiero fallar, sí, madre, quiero fallar. Se lo quitó Umaña y ya se va a poner la camiseta de juego, Umaña, ya lo están vistiendo de blanco, así es que va a venir variante, va a venir variante. Ya Johnny Acosta les dice también que haga la variante, lo mismo que Cristian.
se va a ir Francisco Calvo y va a llegar Michael Umaña. Michael Umaña será la variante en la formación. Bueno, cambio obligado en Costa Rica. Bueno, pues, primer cambio y será obligatorio. El cambio que se dependiendo de la situación de la lesión, lo podrá fuera de partes contra Estados Unidos, por el poco espacio de recuperación. Francisco, oh, ya, que bueno. Ventura, y Umaña, que viene la saga. 8 domingo a las 4 de la tarde también. Gracias a todos. Sí, Cartagena Santos definiendo ese cuarto lugar de la cuadrangular de cierre en el torneo nacional. Aquí el tema con Calvo y con el entrado Umaña. Umaña evidentemente tiene todo el rodaje, toda la experiencia y timing para manejar la posición. Se pierde el perfil nada más, porque Calvo es zurdo y estaba tirado por ese sector, pero bueno, en el caso de Umaña hay mucha experiencia. Y la gran contundencia, muy bueno, tiene Calvo, al más consumo, pesos pesados. Bueno, ahí va. Michael de Umaña. Calvo. El cambio de la Universidad Hispanoamericana. Michael Umaña en la cancha. Y si hubieran mejor, hubieran puesto a Umaña. El tiro libre, peligro, balón al arco. Okay, lo rechaza. Parece que lo terminaron atropellando. Aquí está Morales en la salida. Ahí está. Muy bueno, parece que no pasa más. Mucho a que lo nada. Vamos a el dato tropical, contarles que bueno, Michael Umaña está tomando su cuarta eliminatoria mundialista con este ingreso al terreno de juego. Había estado en la ruta Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y ahora también para Rusia 2018. Lo mismo que para Rusia 2014, se suma a la ronda de la FIFA. Y Cristian Bolaños, que también tiene cuatro eliminatorias en su historia. Bueno, ahí 0-0 el primer tiempo. Al esta no puede llevar porque tiene 7,88 los reportes. El esto me quedó muertísimo. No deberíamos empatar, vamos. Primer tiempo, marcador Coca-Cola. Trinidad y Tobago 0, Costa Rica 0. Ahí sí es. Aquí está Javin Jones. Tomás William, el señor falta, eso fue hizo. Así que debería caer en la desesperación después un poco más. El mundialista Michael Umaña en la cancha. Ahí falta Bolaños. Ya casi, ya casi. Cuando está 44, es un buen manejo. Vamos a buscar hacer eso, el rechazo. Arturo Brita y Mitz. Sheldon de Ubatú. ¡Va! La pelota en las alturas, más toda y una falta. Infracción de Cordel Castro. Pelotón. 44 minutos de juego. Sí, lo pegó. Madre, que lo pegó fue el más de Costa Rica, madre. Para joderlo. Sigue Cristian Gamboa. Sigue Cordel Castro. Gamboa contra el mete. El cuerpo termina ganando. ¡Oh! Le señalaron falta. Le señalaron infracción. Le da la impresión que se equivoca el cielo. Madre, sí, le pegó Watson, madre. A ver si siente el Watson fue el que lo pegó, madre. Para Trinidad y Tobago. Bueno, parece que está tratando de joder al 7 grados. Está tratando de joder al 7 grados. Violencia en espalda hace rato. Puede que choque con Tomás. Un minuto más. Gracias, Gustavo. Ahí lo tiene. Sí, ya me tengo que ir a parar la otra banda, madre. 5 minutos de juego. Ahí está el centro, peligro, cabezazo, fuera. Qué buen pertenece el atleta United, que está jugando en el local, el chico, la gente,
es el capitán y líder en el destructor del equipo. Viene la salida de la Selly, Cristian Capoa. Se quedó largo, va a todo parecer amargo por el árbitro. Aubrey Davis. Revienta la zurda. Lleva tranquilo, libre de marca, Kendall Waston. Aquí la acción, ¿cómo llega? El cabezazo totalmente dañado de Jones. Esa oportunidad de Trinidad y Tobago. ¡Atención! Mundial de Rusia, por ahora en Puerto España, Trinidad y Tobago y Costa Rica están empatando 0-0. En Teletica Deportes, una pausa, y en breve estaremos de regreso con los principales detalles. Este, primer tiempo. Es estrenar uno cada año. Aquí el iPhone 7 con tu plan siempre nuevo y renovado cada 12 meses sin costo adicional. Movistar, elegí todo. La avanzada tecnología de Lancome Máxima Armor sorprende también porque no destiñe. Sus explosivas resinas con una tecnología nanomolecular rechazan los rayos solares para mantener los colores frescos. En una prueba equivalente a 5 años al sol, Máxima Armor superó por mucho a otras pinturas premium, manteniendo los colores brillantes y sin desteñirse. Blanco Máxima Armor, pura tecnología, por eso dura más que todas las demás. Amor, ¿tú notas algo raro con Beto? ¿Cómo qué? Como que nos está saliendo más caro. La ropa la está dejando más rápido y está comiendo por dos. ¿Recuerdas cómo eras vos al salón? Pero ahora la vida está más cara. Por eso estamos en Walmart. Aquí pagamos menos. Para lo que la vida te pida, en Walmart siempre encontrás todo y pagás menos. Vení a Walmart, aquí pagás menos. Celular Samsung J7 Prime LTE, 199.900. Pantalla de RCA Smart de 50 pulgadas, 259.900. Para lo que la vida te pida, en Walmart siempre encontrás todo y pagás menos. Noticia de impacto. Un generador en Black Friday. Una prueba de refrigeradora de puertas verticales por solo 599.900 colones. El viaje en Black Friday con flexibago se monje. Por su mano 60.000. Flash informativo. Un generador en Black Friday. Lleva tu Android Smart TV de 32 pulgadas por solo 119.900 colones. El viaje en Black Friday con flexibago se monje. Espera los avances. Comprando con la roja, acumulas acciones para ganar 1,000,000 de colones. Y además escoger a una persona para brindarle una mano. Esta Navidad, con la roja, lo mejor de ganar es compartir. Tiempo de lo más importante que dejó en la primera parte. Pura nanotecnología o pura mano. Así es Lanco Máxima Armor. Por eso no se ensucia y dura más que todas las demás. Resina, el resumen del primer tiempo. Un partido bastante repartido en alternativas y de ataque. Cada vez que el buen equipo ha tenido la pelota con buen control, por momentos logra sacarle provecho. Costa Rica bastante bien en este tipo de jugadas, anticipando los pelotazos de Trinidad y Tobago. Y esta fue la Dazu Feifa, que pasó bastante cerca, compañeros. Me parecía una muy buena, un buen chance. Por momentos pensé que el portero se le había ido. Lástima que fuera para adentro. Sí, no solo esa pelota de forma que Costa Rica ha demostrado que las jugadas ofensivas a balón parado las ha manejado bien. Algunas inquietudes con el primer dios, pero me parece que en el transcurso del juego se pudo trabajar mejor, principalmente cuando ha estado más pendiente en Bolaños. Ahora habrá que ver después de la lesión. Muy grande, yo creo que en este momento es un equipo totalmente excesivo. Me parece que Costa Rica ha de mejorar en su actitud. Creo que va a ver con la actividad. Más de la necesidad, pero perfectamente
una victoria en la segunda parte. Pero el momento de todo está muy conformado, muy regulado. Sí, a mí me parece valioso lo que ha pasado en los 45 minutos para que Oscar haga un análisis en donde puede empezar a apretar eso que en Costa Rica debe buscar. Esta fue una muy buena jugada, una lástima que Celso no pudo impactar la pelota de manera correcta. Me parece que le quedó una buena altura, pero no ajustó bien, y aquí se perdió la oportunidad que Celso volviera a anotar en Trinidad y Tobago, como ya lo había dicho en otros momentos. Sí, una pelota es que ha ganado Trinidad para allá. Mira, es un juego donde los dos equipos tienen mucho cálculo. Uno que es Celso, el tiempo que tuvo para meter este centro a Jamal Williams, y de manera de combate que remató, cosa que tiene que mejorar todavía en la precisión de marca y atreverse un poquito más en las incursiones ofensivas frente al equipo Trinidad. Esta intervención de Keylor Navas, y el choque con Kevin Jones, y esta de Jones, que no lo va a impactar bien o mal. Bueno, en verdad yo creo que tenía un cuerpo sobre, un cuerpo inalejable para Costa Rica, pero no se pasa en el segundo tiempo. Tecnología que el mundo distingue. Sus colores resisten el sol, por eso dura más que todas las demás. Presentó el resumen del primer tiempo. Los números y Ramón al volver aquí a Teletica. Estamos 0 a 0 la mitad de Trinidad y Tobago en Costa Rica. Quiero destacar, quiero aprender, pero no solo eso. Quiero sobresalir, prepararme para lograr algo que no todos logran. Llegar más lejos, porque dentro de mí yo sé que puedo. Que puedo aportar, que puedo cambiar algo, que puedo cambiar todo. Quiero aprender cómo se hacen las cosas para demostrarle a los demás cómo deberían hacerse. Quiero un lugar donde pueda aprender, pero sobre todo en que pueda salir a destacar. Fidelitas, te impulsamos a tu mejor versión. Comenzar hoy. Nuevo Station y Tezulu Tropical, ponele fruta a la vida. La vida sabe mejor cuando le pones fruta tropical. Solo para verdaderos fans del queso, llegó a Pizza Hut la nueva Crown Pizza Cheddar Mozzarella. Mira cómo se desbordan sus huellas de cheddar mozzarella. Vuelve a un fan del queso. Solo en Pizza Hut. Un día te levantas con ganas de hacer algo nuevo. Y descendes por la catarata más alta del país. O convences a tu novia para que baje con vos. O bajas por la catarata con tu novia para pedirle matrimonio. Vos elegís. Sentí las diferentes intensidades de los nuevos taquitos Tosti. Con el tamaño perfecto para llenar tu boca de sabor. Taquitos. Vos elegís la intensidad. Son de Tosti. Se va volando con DaVivienda. Dense el primer viaje sin destino a la historia del país al organizar las compras con su cuenta maestra DaVivienda. Acumule acciones y participe. Son 80 ganadores que junto a un acompañante vivirán una experiencia única en el extranjero. Conozca como en cuentamaestra.cr. DaVivienda, una multilatina en Costa Rica. Muy cerca de cada pieza comprada hay un potencial accidente. Puede llegar a estos extremos. Protege a su familia y todos los metales de su casa con Corostil y Corostop de Sur. Producto de un constante proceso de investigación. Ahora Corostil y Corostop están en oferta para que usted compruebe su incomparable poder anticorrosivo. Para galvanizar el frío, Sintec Galvan Intermec, el recubrimiento industrial de Sur. ¿Qué dicen los números? Aquí los repasamos con Luis Enrique Bolaños. Vivir las estadísticas del partido en Parque Central este viernes 18 de noviembre en el Matía Feliz. Al comprar un Big Mac, ayudas a la Fundación Infantil Ronald McDonald. El cierre de la etapa inicial, no hay goles. Atención a este detalle: Trinidad y Tobago no ha hecho remates directos, ha hecho 3 remates en total, pero todos desviados. Costa Rica con 5 remates en total, 3 de ellos directos. La posición de pelota pertenece a Costa Rica en un 52%. Prácticamente 2 minutos más con el balón en sus pies que el adversario. 9 faltas en todo el partido y por ende no hay tarjetas en esa etapa inicial. Ambos equipos no se enfrentaban en eliminatorias desde el 10 de octubre de 2009 y Costa Rica tiene 163 minutos de no recibir goles ante Trinidad y Tobago.
este 18 de noviembre, compra un Big Mac y ayuda a la Fundación Infantil Ronald McDonald. Pedido también por Macentrega al 905-286-0101. El trabajo del hondureño Oscar Moncada lo comenta enseguida Ramón Jiménez. Sí, gracias, don Mario, compañeros. Un trabajo sumamente tranquilo. No así lo que se debe estar hablando en Panamá sobre la acción que vamos a ver del juego Honduras-Panamá. Compruebe el incomparable poder anticorrosivo de Corrosión y Corrosión de Sur que presenta el análisis arbitral. Esta es una acción para polémica, una jugada que se tenía como gol a favor del equipo panameño. Desde mi punto de vista, televisivamente, nunca ingresa el balón. Recordemos que tiene que traspasar totalmente la línea de gol y por lo tanto queda ahí el guardameta con su brazo, con su mano, con su guante, con lo que quiera, impide que el balón ingrese. Ojo la acción como tal, tremenda. El asistente no está para ver absolutamente nada. Ojo ahí, ahí no ha pasado totalmente, tiene que pasar toda la circunferencia, ahí menos, y como que el guante le hace un chanfrecito hacia afuera y se la trae, y desde mi punto de vista no se dio gol porque nunca ingresó el balón. Esta es la jugada polémica que ya empieza a darse en esta hexagonal, cuanto menos en lo que estamos viendo estos primeros 45 minutos de Costa Rica. Vamos a observar que el árbitro hondureño Oscar Moncada ha manejado bien el partido. Aquí se pedía una mano a favor del equipo de Trinidad y Tobago. Acciones como esta debió haber sido de tarjeta amarilla sobre el jugador costarricense Cristian Gamboa. Ahí habla con él, le invita a que no haga más las acciones. Un equipo trinitario muy sano, si se le puede llamar de esa forma, se ha dedicado a jugar, no a reclamar, y en estas acciones pues definitivamente que pudieron haber sacado ese esa manía de querer impresionar al árbitro, otra de Kendall Waston, en donde tira el pie, tira la bola, jugadores totalmente tranquilos, y luego, como la comentaba nuestro narrador Cristian Mora, aquí no sé qué sancionó, porque más bien llevaba sujetado a Marco Ureña, pero bueno, en términos generales, primeros 45 minutos, bastante tranquilo de este juego del hexagonal. El incomparable poder anticorrosivo de Corrosión y Corrosión de Sur que presentaron en el análisis arbitral. La última pausa y se viene el segundo tiempo. Aquí en Teletica arranca la eliminatoria. Trinidad y Tobago y Costa Rica empatan 0-0. Llegó el compratón de pollo. 48 horas de precios irrepetibles, ofertas increíbles, buenísimas, únicas, que no podés dejar pasar. Aprovecha ya o nunca. Ingresa a CIA2.com y recibí de una tu crédito aprobado. Goyo, llegó el compratón de Goyo. Ofertas increíbles que no podés dejar pasar. Pantalla de 39 pulgadas, 129.900 colones. Un componente Panasonic, 84.900 colones. Ingresa a CIA2.com y recibí de una tu crédito aprobado. Goyo. Mucha gente ya se inspiró en mí para hacer corte de cabello. Ahora, inspirada en él, voy a afeitarme la cabeza de nuevo. Solo que esta vez es para una buena causa. ¡Ya voy a cortar tu pelo! Lo hice para recordar que se viene un Mac día feliz y que todos podemos ayudar. Solo hay que pedir una Big Mac y correr hacia un abrazo. Vamos a hacer de este día un fenómeno. No voy a ser de los que tienen un ritual cuando juegan a Cele. Ponete la camiseta, reunite con tus compas de siempre y grita ¡gol! Porque hoy juegan a Cele y mañana lo celebramos con sorpresas para vos. Manténete atento a nuestras promociones, porque cuando juegan a Cele, ganamos todos. Apoya a nuestro equipo, espera el ritual combi de mañana y seguí celebrando. ¡Pásate ya! Nosotros sí tenemos el mayor 4G en las 7 provincias. En la Universidad Hispanoamericana sabemos que tu esfuerzo te impulsa a seguir adelante. Por eso acompañamos a los que nunca se conforman y valoramos a los que aprovechan todas las herramientas. Estamos con los incansables y con los que superan todos los obstáculos. Estamos con vos. Conoce sus historias en estamosconvos.com. Universidad Hispanoamericana. El fútbol es un trago, delicioso desde el primer minuto, refrescante cuando vivís algo nuevo. A veces es inolvidable y otras no tanto.
Es un trago que te puede dejar helado. O hacer que te encendas. No importa cómo te lo tomes. Solo saboreas de verdad. Siempre te sabrá gloria. Gustavo López, para que nos cuente si hay variantes o no, tanto en el equipo local como en Costa Rica. Adelante, Gustavo. Gracias, Jorge. No hay variantes. Trinidad, que es el que se presenta allá en la cancha, porque Costa Rica apenas está empezando a salir. Pero Trinidad mantiene los mismos 11 hombres. Recordándole a los amigos televidentes que Costa Rica hizo variante obligatoria cuando se fue Carlos en Sumaña. Así es que lo dudamos que Costa Rica haga alguna otra variante en el inicio de esta segunda parte. Y por lo que vemos, nadie se le acerca al cuarto referee. Así es que Costa Rica también seguirá igual a como terminó la primera parte. Repito, sin cambios, Trinidad, sin cambios tampoco la selección de Costa Rica. Esa es la circunstancia que estamos viviendo aquí, en un ambiente muy, muy tranquilo, reitero, no parece partido eliminatorio, la gente muy tranquila, disfrutando de buena música, disfrutando de soca y por otra parte también con una temperatura bastante agradable. Estamos listos prácticamente para que se reinicie esta segunda parte, compañero. Gracias, Gustavo. Directamente desde el Disney Crawford en Puerto de España, primera de todo, ya lo tienen a Oscar Ramírez. Victoria para 86. Para Estados Unidos 94. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Uy, ya quitamos ahí, vamos a poner aquí. Y atención, pita el árbitro. Vamos al fútbol. Vuelve el ar, una vara ahí, a no tapar la cámara. El segundo tiempo. Con este 0-0 entre Trinidad y Tobago y Costa Rica. Balón al medio, balón de Waston. El cabezazo de Gamboa. Arranca la ofensa. El contacto para Johnny Acosta. En el primer tiempo que deja esa sensación de que el partido se puede sacar, de que existe mucho equilibrio, mucha cautela. Pero que es una visita que se puede saltar con los tres puntos, con la victoria en Puerto España. El campo de la marca de los costados del equipo de Trinidad, que se da la impresión que no hay más algún novato que tiene ahí al 100. Aquí le pusieron muy bien, jugando la cerca, especialmente recuperado. El ejemplo de Guastón. Ruiz, de nuevo para Tengler. El contacto para Randa la Sofaifa. Tenemos el balón, va hacia atrás de nuevo Jenny Acosta. Acosta para Mike Sulmayer. Chito. Tiene Cristian Bolaños. Pase muy pegado a la banda. Termina escapándose el Félix con el terreno de juego. Va a cobrar Daniel Silos. Para la selección de Trinidad se queda cerca Bolaños, cerca también Ureña. Sirius, contacto de tres, Kevin Jones, el cabezazo de Keda Williams, la barca de Ubaña, la estrellón de Trinidad, dice el árbitro que no, que el saque de manos es para Trinidad y Tobago. Llevaron 2 minutos de esta etapa complementaria. El contacto en zona baja, Sheldon Batu, Aubrey David. Nos movieron la cámara un toque ahí, yo no creo que fueron los gatos. Se busca por el canto, de día bien Gambón. Una misión difícil en la campaña. Bueno, vamos, huevos, vamos, huevos, mae, huevos, vamos, huevos. Con la sele, camino a Rusia. Pa. Me tiene que quedar a Costa Rica. La pega en medio, el cabezazo suelta su pelota. Tiene que quedar a Costa Rica, viene el pelotazo. Vamos, sele, viene Cristian. El cambio para Ronald Matarrita. Los
Nos apoyamos de Michael Maña. La juega Bolaños. Cristian. Y el contacto para Johnny Acosta. Desde atrás. La salida. El cuadro nacional sigue Johnny. Michael Maña. Cerca de línea central. Y Michael de nuevo para Kendall Weston. Ay, ya, 3 minutos, 9, 10, 11, 12, 3 minutos, 14, 15. Ay, está lloviendo, está lloviendo. Mal momento para traerme el estudio aquí afuera. Viene Celso. De nuevo para Brian. Insiste el capitán. Lo busca Sofeifa y vamos al ataque. Rata Matierra, tira en el cuerpo de un rival. El rechazo le queda a Matarrita. Madre, yo quiero ganar, madre. Levanta entra. La pelota al área. El desvío de cabeza y arquero de Michael Williams. Cuando había golpes y manotazos entre un defensor y Marco Ureña. En la primera llegada de Costa Rica en esta etapa complementaria. Madre. Bueno sería si ganaran y estar más cerquita de Rusia, con Mitchell de la selección de Trinidad Tobago, ahí se dejaron algunos cariñitos junto con Marco Ureña. Está bien cómodo Gustavo, ahí está bien sentado detrás del arco, pierna cruzada, se quitó el saco, como se lo merece todo. La está pasando bien con Gustavo López. Tiene que ser con una brisa marina que nos está pegando bastante agradable, Cristian. No han dado bebidas, pero la verdad estamos bastante bien, muy tranquilos. Ya se la mandamos a pedir al Gustavo. La vista del mar Tabo creo que está como a unos 600 metros, me parece, el estadio. Bueno, empieza a llover fuerte aquí a mis alrededores. Aproximadamente, nos tapan los edificios, pero no hay problema. En la noche vamos más tardito. Muy bien, Gustavo. En esa linda y tranquila Puerta España. Aquí está Michael Maña. Viene la CL, jugamos con Matarrita. Bolaños que aguanta, marca que quiere de Férico. Entrega para Celso. Celso. ¡Vamos Costa Rica! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! Con Gamboa, de nuevo para Kendall. Y Boston más atrás para Johnny Acosta. Madre, de acuerdo, Ronald Gómez, haciendo un gol, un partido de terminado. Ganamos 1-0. Bolaños, Matarrita y pica Bolaños, sigue Matarrita y la juega para Ureña. Ureña con Cristian, llega así, los interpone la estrella y el propio Bolaños. De puerta. Y ahí termina perdiendo el Férico. El terreno de juego. Ah, creo que está refinando ahí. Más, esto se corrió también. El saque de Puerto Universidad Fidelitas. Ahí vamos, ahí, ahí vamos. Trinidad y Tobago. No vale necesidad. Esto será algo más. Como que esas estoy manejando el empate. Esa es la duda que tengo. Bueno, esa es la cuestión de los hombres de puerta. Cuando llegan a ver, me siento capaz de hacer jugadas equilibrantes que en el momento más allá. No, que, no quiero un empate, no. No quiero un empate, no, nada que ver, madre. Ay, madre, chica, madre. Fue una buena intención la de Celso, terminar la ronda de saque. Que pase una hora así, madre, y ganemos por un gol, por lo menos, madre, 3 puntos, hermano. Y otra devuelve de cabeza, la pelea y la tiene Brian, el juego con Celso. Se viene la Cele, Bolaños. Gran brazo FIFA. Para Ronald Matarrita. La devuelve. Ma, yo creo que debería desesperarse un gol. Randall. La cruza con Bolaños. Este engancha bien contra Jermin Jones. Y va para Ureña, lo anticipa a Marco. Ma, un desesperarse por el gol, ma. Sí, ma. Guasto para el peligro, el enganche está llevó. En área, el centro, Rota cruza frente al arco, metiéndonos un susto, Trinidad y Tobago. Por esa misma vía, ¿no? Por la llegada de Jones con su conducción, es exagerado, aquí está el centro peligroso, y con fortuna pasó el lado. Bueno, hay que tener mucho cuidado, me parece ese momento más importante, atrever en esta definición, a lo mejor. Ahí está Oscar Ramírez. Y a conversar con Luis Marín. Caballero, cambia ahí. Vamos al tacto, por favor. Viene Michael Mañez. No, no. Y ya va a ser una
variante. De hecho, ya le dio las instrucciones a Alejandro Larrea que llame a alguien o que apure el calentamiento a alguien. Ya les digo de quién se trata. Sí, yo creo que... Ahí va, Cristian Bolaños. La Universidad Hispanoamericana, incluso para atrás. Un poco mal la pelota en esa zona alta. Ahí la que ganó. Ese tipo de jugadas ya han pasado como 3 o 4 años. Ya es colocado por esa saca moda, pero es quien acompaña alguna de esas bandas está arriba donde se queda la pelota. Y encuentra el cero, mano. Ocupamos ganar. Quieren hacerle, vamos con Celso. Jorge es para Johnny Costa. Aquí está. Salida frente al área. Jugando la palabra de Colmaya. De nuevo Johnny Acosta. Angoa con Brian Ruiz. Brian. Kendall Waston. Madre, hay que ir metiendo a Joel, madre. Hay que ir metiendo a Joel. Medio campo para la salida de la CL. Delón, teleférico. Mae, Joel, hay que ir metiendo a Joel. Hay que ir metiendo a Joel, mae. No veo cero puesto para nada ese planteamiento del equipo de Sefi Park. Aunque yo creo que corto la línea de la salida de Costa Rica. Viene Joel Campbell, exacto. Joel Campbell será la variable. ¡Joel! Joel Campbell confirmado. Bueno, había que verse en la busca seguida de la Corbella. No sé qué viene con otra sorpresa. Que necesitamos tener más la pelota ahí y soltarla tan rápido en su ofensiva. Parece que van a meter a Joel. Ahora es Trinidad y ahí vamos, ahí. El piso, la termina ganando Cristian, Johnny Acosta. Acosta. La levanta para Cristian y Gamboa que lo revienta. Y sale bien librado. ¡Pama! Eso fue un pa horrendo. ¡Pam! ¡Pam! ¡Ay, ya son tipo de puta, madre! Este es el tiempo PAC. La etapa complementaria. Lima, te va a quedar el primer partido de la hexagonal. No en el marcador, sino ahí, así en el recuerdo, mae. Los equipos sumamente desesperados. Viene con el Félix Utrilla. Soy un poco de pesimismo en la narración, mae, es verdad, mae. Hay que ganar este partido, mae. Le volvieron a poner el peto y lo mandaron a seguir calentando, así es que esperaremos. Y ya vemos a Francisco Calvo que viene en muletas. Parece que es un esguince lo que tiene Calvo. Un esguince en su tobillo derecho es lo que tiene Francisco Calvo, que viene en muletas justamente. Pero Joel sí está listo para la variante. Así es que ya le puedo informar. ¡Vamos, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos! Está disponible para el encuentro ante Estados Unidos, ¿verdad? Sáquenlo de esa lista y ya está Joel presentando su camiseta número 2, esperaremos a ver por qué. Matareta. Matareta, hola años. Intenta. Puta, man. Cago en la puta, vamos. Perrito. Que va camino al ataque. Arranca en velocidad. A la barrida de dos. Llegaron Maya y Matareta. De doblete. Ambos en barrida para dejar el balón por fuera. Al corner, tiro de esquina. El reclamo de Maya. Qué difícil de controlar este número 3 de Jamin Jones. Tiro de esquina de la Movistar. Ahí está la variante ya del equipo de Costa Rica, Cristian. El Marco Ureña, el hombre que se va a ir para que ingrese como punta Joel Campbell. Repito, Marco Ureña se va en el equipo de Costa Rica y el que ingrese Joel Campbell. Y ya llegó a la banca. Madre, no sé qué fue la vara, pero escuché como un tubo caer ahí. No estará para el partido ante Estados Unidos. No sé a dónde perdí, dejemos. El cambio de la Universidad Hispanoamericana. Que se encargue no de Marco Ureña. A la cancha Joel Campbell, la segunda variante ya de Oscar Ramírez. Se cobra el córner, el rechazo. La otra, otro cambio. La marca Bolaños, quienes tienen la misma fracción. Tiro libre para Trinidad y Tobago.
El juego que este en la variante, pues tiene una interpretación. El juego de Costa Rica contra el ataque de Trinidad es el corto, porque era nuestro bloque, incluso por eso viene el nombre habilidoso como el cambio, el lugar de la velocidad de Vene, hemos estado haciendo las condiciones en que se desenvuelve el rival, hay que ver cómo termina produciéndose el desarrollo de la participación de Camilo, por supuesto, el trabajo que el equipo genere. Madre, tengo que cantar un gol, tengo que pensar, voy a cantar un gol, nada más, me conformo más. Dos variantes, ya entonces realizado la serie, queda solo uno. Corumaña, que entró por el lesionado Francisco Calvo, y ahora Calvo en Correa. Dice Miquel, va a perder también cuánto tiempo Corumaña para esperar a la recuperación de Calvo presentarse. ¿Y qué consecuencias tendría para la corredora final? Se aquí está la primera de Joel Campbell, intenta levantar el balón, el rechazo ahí con la mano. Falta con la mano, falta la vivienda, falta fuerte, y el árbitro no va a perdonar, vendrá la tarjeta amarilla. Parece que se relajó con la mano. La primera tarjeta amarilla para el número 4, entre de Tobago para Sheldon Bató, número 4. Como aquí está, sincronizaron un poco acá. César Borges, pero amarilla para el jugador número 4 del equipo de Trinidad y Tobago. Richard no pegó. ¿Qué no lo usas el chat? Esa fue la acción, la falta. En el tiro libre para hacerle. Están preparando un año, si el año sería un impulso para colocar esa pelota. Vean, en las guas con lástima lo usan cerca. Costa Rica hace gol, me como una chuleta aquí mismo. Gol, Mar, Joel. El árbitro pita. ¿Qué pitó? Fuera de juego, lo sorprendieron en posición prohibida. Cuando intentó también Costa Rica es colocar a los caribeños. Totalmente adelantado. Vamos a ir al dato tropical, contarles que Costa Rica la rende de hexagonales. Antes vamos con la información. Suecia, Francia 2, Suecia 2. Vamos a empezar mal, madre. Nos informa República Checa 2, Noruega 1. Vamos a empezar mal, madre. San Marino 0, Alemania 8. Correcto, en la eliminatoria europea, Inglaterra 3, Escocia 0. Aquí nos informa de que camino hacia la Copa. El cabezazo de Mata Richter. Apoyar al equipo. Vamos equipo, vamos. Están dormidos. Aprovechense. El contacto para Celso. Vamos equipo. Partido que está para ganar, para sacarlo de nuevo a Sofifa. El cambio con Cristian Bolaños. Vamos. Bolaños. Bolaños. Perdiendo la posibilidad. No está Bolaños, man. 15 minutos del complemento. Ahora la recuperó. Uy, madre, qué jeta. Lo pegó, madre. Infracción contra Brian Ruiz. De nuevo, tiro libre para Costa Rica. Y le pegan la pelota, Ruiz. Lo mismo que hicieron con Bolaños en el primer tiempo. O sea, que todo genera peligro en la jugada de tiro libre. Porque tiene goles con los jugadores, tiene a su fuerza. Y lo falta con todo el jugador del equipo que viene de George. Como a Sofeifa, por ejemplo, y entonces este era para la tarjeta. ¡Ay, demonio! De Kivan George, este número 19. A mí sí me parece destacable que Costa Rica ha propiciado. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Está llegando más al área, está teniendo más este tipo de opciones. Claro, hay que incrementar y que llegue. Tiene que tener un cambio de fútbol. Exactamente, pero ya tenemos la pelota, que era lo que no estábamos teniendo en el primer tiempo. Eso, madre, dele un beso a la camiseta, madre. Dele un beso a la camiseta, ahí va, gol. La pelota al área, el rechazo de Batú. Johnny Acosta, disparo por fuera. El tiro pegando en la derecha, totalmente desviado. Johnny Acosta. Una cosa que desperdicia esta ocasión, aprovechamos el hombre de Puebla, que está rica tratando de acentuar el manejo de la pelota, por ejemplo, que tiene el bloque muy compacto, la línea corta, no va reduciendo a eso el campo de terminal, y me parece que es algo que le caiga a un rol, se mantendría. Empecemos a desesperarnos, empecemos a la desesperación, mala, desesperada, ganar. Para desequilibrar esa bloque de presión, y vamos, ahí vamos. En la buena jugada, por nada, en la buena jugada, porque ya todo el problema que el Costa Rica está faltando
Pero esa mujer que no es como suyo, para hacer la diferencia en un recuerdo de buscar la reflexión, con la red clase en la red de John Michael. De la manilla, que es acción para hacer Ruiz. Uno no puede acumular con un restaurante de Estados Unidos. Y esa se la perdonó nunca. En una ocasión estaba en el campo masculino, que abandonó, llegó el campo y quien ingresó y fue dice nada. Fíjale, jugando a la sofa y fue. Ya tenemos consenso. Porque estaba en la espalda de Brian Ruiz. Toma el canto, recupera Kyler. A los ruidos, dejando al guasto con falta. Infracción del zaguero nacional, ¿qué tal Boston? Vamos al dato tropical, contarles que en arranque de eliminatorias Costa Rica solo ganó una vez, se fue en la ruta a Sudáfrica 2010 ante Honduras, tres empates y una derrota, es el saldo de Costa Rica arrancando hexagonales. Curiosamente, cuando clasificamos el primer partido del hexagonal, no se va orinando, man. Se viene el tiro libre. Ahora sentado Ramírez, ahí junto a Gabriel Conejo, con la red de Marín. Fue un buen tiempo, ¿no? 2-2 en el año 2013. Desde el medio del pueblo local, el bate del esférico, espera Matarrita. De cabeza para Bolaños. Devuelve con Ronald. ¡Pa! Regalé por la ofensiva, pica. Por favor, regalarle a este pelotazo. Sheldon Batum. Para John Michael Williams. ¡Va! Ojalá le quede a Costa Rica, madre. Cerca del medio, ya la buscaba un año, Daniel Sanz. Recupera Matarrita. El contacto para la de la Superfair. Tenemos el balón, la jugamos con Celso, vamos Eli. El Celso. Cristian Gamboa. Con Brian Ruiz. Brian. Abriéndose camino en el medio campo. Va, Brian. ¿A quién? Y este es Joel. Joel. Y Campbell para Gamboa. Vamos, Joel. Campbell, Celso. Vamos al ataque. Ok, perfecto. Vamos. ¡Gol! Sí, gol. ¡Gol! Cristian Bolaños. ¡Costa Rica! ¡Que lo hizo demonio! ¡Gol! ¡Y lo canto y me cago en la puta! ¡Gol! ¿Quién? ¡Cristian Bolaños, demonio! ¡Viva Satanás, Keylor! ¡Viva Satanás, Keylor! ¡Viva Satanás! ¡Golazo de mierda! ¡Fue un gol de mierda, pero me sale a gloria! ¡Costa Rica 1, Trinidad y Tobago 0! ¡Aquí está! ¡Viso, aquí, véalo aquí! ¡Acá hay gol! Le queda a Bolaños y la pone en el fondo de la red. El partido con una fisonomía ahora va a tener otra. Porque Trinidad hasta un cauteloso acumulado. ¡Gol! ¡Ay, bien! Y entramos con otro panorama de parte del momento. Que hay cambio en quien reporta los dobles. Correcto, y el equipo de Trinidad y Tobago, el número 23. Es el hombre que se fue, Jamal Williams, se fue con el 23. Bueno, ya con el marcador 1-0. Costa Rica ahí ganando ya 1-0, vamos ganando. El 0-0 será tan feo que todavía no me acostumbro más. Ah, Costa Rica con el balón. Estamos arriba. Marcador Coca-Cola en Puerto España. Costa Rica con el balón. Costa Rica 1. Era cuestión de paciencia. Se ve venir, Costa Rica con la pelota, teniéndola. Tiene el balón Costa Rica tranquilamente. Sector de la cancha, el lado de ya esto, madre. Y finalmente llegó la. Ganando, madre. A Cristian Bolaños. Ya, Trinidad y Tobago. El centro fácil para se la regala a Michael Williams. No es Zeus, no. Parece, pero no es. Sí, con mucha complacencia. El banquillo nacional ahora está pidiendo un poco más de tranquilidad.
vamos a darnos un cigarrito, madre, porque marihuana casi no hay. Yo creo que todos estamos conscientes que aquí hay que sacar 3 puntos, ¿verdad? Más por lo que sucedió allí en Honduras. Madre, no le he contado que voy el próximo martes, madre. Hoy estamos viernes. Martes voy a narrar desde el estadio de Chile, madre. Así humildemente, madre, voy a narrar desde el estadio. Desde la gradería, madre. La gradería, pero la gradería de verdad. Entra Trinidad, el centro, tapa Costa Rica, en casa. En busca del acorde, el Cato apoyándose esa baja con Trent George. El relevo de Boca que acaba de ingresar al terreno de juego. Daniel Cius Micho la deja pasar, peligro, llega Trinidad, está metiendo el disparo, Keylor. Satanás te acompaña. ¡Satanás te acompaña, Keylor! ¡Satanás te está acompañando! ¡Y va Joel y remata! ¡Uy, mae! ¡Uy, mae! ¡Ay, esa tajada de Keylor, mae! Sentí como que la gloria. Pero no, era cigarro, mae, era cigarro, mae. La gloria es marihuana. Todo lo que termine en Ana, o todo lo que tenga Ana, Ana, algo así relacionado al buen. Ya lo pa, y si lo recupera, lo que nunca mandó a la mierda ese pedazo, pa. Ahí va. Lo recuperó Costa Rica. Dos. Estuvimos del segundo. Uy, madre. Y ese pelotazo que mierda, madre. Tienen que dar cuenta que los pelotazos no llegan a Sabes que Ureña aprovecha muy bien los espacios que deja el rival, pero cuando no hay espacios, entonces Joel con su habilidad se lo genera. Madre, aquí sigue lloviendo. Combinándose con los compañeros. Son estilos de fútbol, ¿verdad? Hay que acomodarse al rival y vende, y creo que Oscar Ramírez lo entendió muy bien con el cambio de ellos. Cabezazo que va lejos, vale, cubre Guasto, y no la tiene Keylor Navas. Madre, con este marcador estamos bien, madre, pero somos conformistas, otro golcito, madre. Bolaños después de la muy buena jugada, entre Cristian, entre Gamboa y Bolaños para el gol que nos tiene arriba. 1-0, así. Salto de alegría al Banco Nacional. Baños es el sexto tipo, ganó 3 eliminatorias en Trinidad y Tobago. También lo hicieron Ronald Gómez, Enzo Borges, Leonel Hernández, Evaristo Coronado y Samuel. Y Bolaños va, y estamos en el ataque. Bolaños. La tiene Cristian, Se entra, centro. Se resbala. Se pasa resbalando Bolaños. El poder de Boca, y este para Cordel Castro. Ah, otro golcito, qué bueno, más otro golcito, más. Pero, madre, qué rico saber, madre, ya uno, pero... Espera, Matarrita. Madre, esos golcitos caribeños, madre, siempre, madre, cuesta, madre. Le sacó el balón. No. Le sacó el balón. Falta, infracción. El reclamo en la costa y hay amarilla para Matarrita. Falta la vivienda de Ronald Matarrita. No importa, madre, esto viejo, madre. Amarilla para Matarrita y no sé, Luis Enrique, si está dentro de los hombres que jugaban... con 4 tarjetas. Ya no sé dónde él tiene, pero en este momento sería la primera de su casilla, así que los que están en la casilla del diente Gamboa, Ureña, que ya no está, Campbell y Dayanes. Bueno, seguimos hablando de Jerín Jones, ¿verdad? Como complica, porque eso, sin embargo, no la maneja mal con la derecha. Le regalas la derecha, pero él sigue generando juego, y si no viene, te cambia al perfil izquierdo. Así te ha hecho el trabajo dificilísimo. Vamos, equipo, vamos, demonios. Era ahí en el Walmart. A la Trinidad y Tobago. Atento, Navas. Peligro para la Celi. Kevin Jones, el cabezazo, la puerta queda para Kevin Jones. Sale, madre, sale, demonios, fuera. Y la pega muy mal Kevin George. Vamos, este partido es nuestro, vamos. Nada más recordar, Cristian, que una vez terminado el partido estarán los especialistas
estará Javier, estará Eric, estará Mauricio Montero y hoy con Pablo Guanchop como invitado. Y el próximo domingo de nuevo la invitación para que nos acompañe. Tendremos dos grandes partidos en el cierre de la etapa regular. Sorpresa de Trinidad a las 2 de la tarde en el Tónico de Sorpresa. Y a las 4 de la tarde, vaya juego Cartaginés frente a Santos, peleando por la clasificación. Ay, llueve fuerte aquí, llueve fuerte, mae. Estamos en la cancha de Teletica. Están preparándose. Freddy García. Nuestra guillota, mae. 18 años, el que juega en el AZ Tauro, el debutante más joven, ascensor de Trinidad y Tobago, que además se votó contra San Luis y la Granadines, jugador que se destaca mucho en el equipo de Colombia. El esférico es para la serie, como hasta ahorita, que arranca, va a Ronald, ah, mira el ataque, la deja para Sofifa, Ronald, uy, tiene cerca de años, autor del gol. Matarrita atrás, hasta Humana, Ivana, allá hasta el altote. Este para Kendall Boston. Mae, ganamos, mae, ganamos. Kendall con Johnny. 1-0. Deportes con la Cele. En este camino rumbo a la Copa Mundial de Rusia 2018. Ganamos, mae, ganamos, mae, ganamos. El pase de Acosta que va a dar, no sube. El cambio de la Universidad Hispanoamericana, ahí lo tiene el número 16 a García. Llama a Johan Venegas. Parece que va a ser la próxima variante de Oscar Ramírez. Cuando sigue el problema Brian Ruiz después de esa falta. Lo atiende, ahí está el médico Alejandro Ramírez. Creo que cambio, está cambio. Están pidiendo cambio. Sí, está pidiendo cambio. Así es que vamos a ver qué pasa. Si será siempre Johan Venegas, pero Brian Ruiz se va a ir de la cancha. Se va a ir de la cancha Brian Ruiz. Bueno, preocupante, ¿verdad? Porque no duró ni un minuto. El doctor Ramírez nada más habló con él, le revisó un poco su pierna derecha y de una vez ordenó la variante en Costa Rica. Brian Ruiz entonces, el hombre que se va a ir, y sigue siendo Johan Venegas el hombre que se mantiene para el cambio por Brian Ruiz. Vamos a tratar de averiguar, pero sí, se va en camilla Brian Ruiz. A esperar, Brian entonces, Ruiz es un jugador tan bueno, madre, que... De esta lesión de Ruiz. Repito, Brian Ruiz es un jugador tan bueno que me preocupa, madre, preocupa, madre. Resultado especial, Gano Wallace, ex seleccionado nacional de fútbol. Además, la actual terminación de la temporada. No se pierden este domingo, siete de la noche. Hijo de puta, madre, danse, güey, me cago en la puta madre que los parió, madre. Bueno, se va entonces el capitán Brian Ruiz. Lesionado, y pues muy atentos a lo que vaya a suceder con Brian de aquí el martes. Cuando recibamos a los Estados Unidos. Juega la Cele, viene Johnny Acosta. Mae. Entregándola para Michael. No, vamos a escuchar más noticias después del partido, mae. El golpe de Brian Ruiz es, como lo conocemos popularmente, en el gemelo derecho o el gastrocnemio, ¿verdad? Ahí es donde tiene el golpe, de hecho le están poniendo hielo, ya le está de pie. Me parece que no es tan grave, ya él está de pie, le están amarrando una bolsa de hielo ahí para desinflamar un poco, pero me parece que no es tan grave. Evidentemente, habrá que esperar qué dice el médico después del partido. Y vamos, esperemos a ver qué dice, madre. Número. Ahí está el cambio, Johan Venegas, a la cancha número 11. Johan, muéstrese, Johan. De Brian Ruiz. Muéstrese. El cuadro nacional. Se va a tirar del lado derecho y Venegas va a jugar en el lado... Okay,
cambiado Venegas. Y a dónde cumple esperar que Venegas pues se pueda acomodar en el partido, pero recordemos que ese papel. A veces hay un sector de público que le cuesta entender que trabajo de luz. Entonces, ese hombre por el que pasa la pelota, manera de control de juego, viene Venegas y su papel también tiene que ser. Entra. Ellos en cambio el centro, cabezazo, pita el árbitro. Cuando anotaba quien recién ingresó Venegas. El árbitro ya había pitado pito. El tiro Carmoncada. Ay, ¿qué demonios pitó, mae? Vamos a tomamos la repetición. Ahí la chat de Venegas. Fuera de juego no hay. Y eso es lo que señala que le el cambio, compañeros. Claro, mae, ¿qué demonios pasó ahí, mae? El símbolo, el referente, por eso tantos aplausos. Y el número 13 es el hombre que va a ingresar, Willis Plaza, Willis Plaza. ¿Cómo le dice Freddy Cougar? Viernes 13, mae. ¿Cómo le dicen? Ya veremos qué muestra Ramón más adelante. Quiero recordar que Quinn Jones, el capitán, viene un gran esfuerzo. En la Copa Caribe se había lesionado. Voy a ver cuánto falta ahí. A punto físicamente, me parece que lo que vimos hoy no está. Es un hombre de tremenda potencia. Vamos a contarles el dato tropical. Costa Rica busca acabar una racha de 6 juegos sin ganar en hexagonales como visitante. Recordar que en la ruta a Brasil no se ganó un solo partido como visita y se arrastraba uno de la ruta a Sudáfrica. El último triunfo fue precisamente en Trinidad y Tobago 2-3 en 2009. Curiosamente han pasado 7 años y repiten ese partido. Keylor Navas, Celso Borges, Brian Ruiz, también el caso del el jugador Cristian Bolaños y Michael Umaña. 5 jugadores, 7 años después podrían repetir y otra vez con el triunfo si mantenemos el ataque. Bien, Trinidad y Tobago, adelante Gustavo. Acabamos de preguntarle al médico Alejandro Ramírez, que acaba de pasar con Brian Ruiz aquí frente a nosotros. Nos dice que efectivamente es un golpe del gastrocnemio derecho, en la pantorrilla derecha, que es manejable, ¿verdad? Obviamente, repito, hay que esperar el examen que le harán, seguramente mañana, pero parece que es vamos, manejable. Vamos, vamos, que no le pase nada, yo quiero verlo perfecto. Jugar ver, en el estadio, demonios en el estadio. Ahorita son 34 minutos del tiempo, vean, bichos, vean. Estoy tomando gran aparte, no estoy tomando Jägermeister, ¿sabes por qué? Porque voy a narrar desde el estadio. No tanto para satisfacer a ustedes, sino para yo estar en el estadio. Y tanto cariño a esta selección, madre, que en el Mundial 2014 me dio mucha felicidad. Va a cobrar Keylor. Termina con la banda de capitán ante la salida de Brian Ruiz. Y pegará largo el esférico, el arquero de la Cele. Vamos ahí a enrolar. Que nos salvó de una en aquel remate de Cabrera Wilson. La bala levanta. En Catalón viene Bolaños. La tiene Cristian. Bolaños hacia atrás. Celso con el esférico. Campbell muy arriba. La pelota está por fuera. El gol pizza car de Cristian Bolaños es el que nos tiene arriba en Puerto España. 1-0. 1-0, vamos. Porque en todo lo preliminar a veces si nos queda duda si Bolaños jugaría o no jugaría. Eso es parte de apuntas para mí a su experiencia. Anda bien físicamente, anda inquieto, con buen control de pelotas, se hace bien con Macarrita, puede jugar por el lado izquierdo, puede jugar por el lado derecho, la verdad un partido completísimo para el jugador del Vancouver Whitecaps. Y se le va la pelota a Willis Plaza. Sigue notificando que este que se juega un jugador que contribuye mucho a la selección de los amigos de esa participación. Quitos informa, Rumania 0, Polonia 3. Dinamarca 4, Kazajistán 1. Yo aquí, mae, enrolando, mae. Vamos a empujar esto a tocar, mae, todo el mundo. Ok, enorme bala cuando cobra el saque de puerta. El cabezazo de Mitchell, medio de Jermaine Jones. Atrás Omaña, Sofá y para Campbell. Joel. Hace estrellar Daniel Sirius. El esférico será para Costa Rica en este momento del partido fundamental. Empezará a tener mal la pelota, ser los dueños del esférico. Y es
estar bien parados, Cristian, también en caso de perder la pelota. Ah, está lloviendo aquí alrededor mío. Dicen que ahí sí, hay todavía con un chorno. Me estoy cagando del frío. Johnny Acosta. Acosta contra Kyle de Acosta. Le ganaron en velocidad. Acosta se queda en la marca y termina cometiendo falta. Tiro libre para Trinidad y Tobago. Va a cobrarse el tiro libre. Ah, queda poco, man. Toca. En la salida, pasa de largo ya con Venegas. Sigue el tiro de Highland, el ataque de Boca. Aquí está Willis Plaza, la roba bien a Sofa Infra. Bolaños, jugándola para Matarrita y Matarrita más atrás. Con Keylor. Keylor Navas. En pierna derecha, levanta el balón por un costado. Próximo año la Copa Confederación. La ganamos, esta partida la ganamos, sí, madre. Estará aquí en la pantalla de Teletica, otro evento FIFA que usted tendrá en nuestra pantalla. Camino a la Copa del Mundo. Él también estará aquí en Teletica Deportes. Viene García, no va a llegar, balón por fuera. En junio del 2018 esa es la meta, llegar a ese mundial. Costa Rica. La ganamos. Estando un la gran ganamos. Paso. En esto, como lo decía Luis Enrique, una nota a mitad de semana, el tema de la media inglesa. Ganar todo en casa y empatar de visita. Bueno, Costa Rica está logrando, si nos vamos por la media inglesa, 3 empates. Y todavía tiene 4 oportunidades más para sacar más puntos. Y se vino la lluvia. Eso se dice, Luis Enrique, con 18 puntos se puede clasificar. Lo que significaría que Costa Rica con este triunfo, más los triunfos en casa, asegurando cada partido, tendría un panorama inmejorable. Queda muchísimo todavía, hay muchos números que habrá que barajar y muchas historias que contar en casi un año de competición. Sí, en el Nacional, donde hemos tenido una racha de 100% desde hace rato, bueno, ya se estaría logrando algo que no se alcanzó en el hexagonal pasado, que fue ganar como visita. Peligro, se viene Highland, entrega para Willis Plaza. Peligridad ahora con la pelota. Vamos equipo. Bueno, repasado, Luis Enrique Bolaños ganó Panamá de visita en Honduras esta tarde. Qué fuerte eso, mano. Estados Unidos, México. En 8. Claro, pues hay que verla. Columbus. Viene García. Juega para Boca. Inmediato al ataque, peligro, servicio frente al área, al piso, no hay falta, vamos, gol. Arranca el CD, árbitro, no, va a pitar, y le regalamos el esférico, al cuadro caribeño, tiene la marca Sofa Infra, tira Boca, toma el balón, peligro, plaza, Jeremy Jones, extiende por un costado, sale la marca Michael Mayer. Con Daniel Cirus, el centro, fácil, a mano de Keylor. Vamos, ese gol de Costa Rica que pesa, ¿verdad? Por fortuna vemos que a Trinidad le pesa el partido, ya la faceta es ofensiva. El traslado de la pelota, los cambios no se han sentido. Y Costa Rica, en lo que maneja el encuentro, me parece, lo que necesita es tratar de tener la pelota. Asegurar que sobre todo está muy bien parado, muy poderoso el movimiento del equipo de Trinidad, que por fortuna no ha tenido espacio, que es donde pesa normalmente ese equipo caribeño que hoy ha estado totalmente controlado. Vamos a ver si nos cuenta. A 4 minutos del final, marcador Coca-Cola. Trinidad y Tobago 0, Costa Rica 1. Sí, empatado con la zona contensiva de Costa Rica, la defensa ha tenido un comportamiento muy correcto. Se marchó Calvo lesionado, igual entró Maña y todo bien. Ha estado bien parado el equipo y eso nos da tranquilidad. Porque bueno, si no está un tiempo y no está Duarte, bueno, están Maña, está Costa, está Waston y el comportamiento defensivo ha sido bastante difícil. Jugando la Cristian Bolaños. Aquí está Ronald Matarrita. Ahora sí es el momento para frenar acciones, para pasar el esférico, para tener el balón, para no correr muchos riesgos, para ir asegurando, amarrando esta victoria. Joel Campbell, el enemigo, es el Don Patrón. Perdón por la falta de relación. Se cobrará el saque. Uy. Vamos para la serie. Próximo martes recibiremos a Estados Unidos en el Nacional. Llega Boa Campbell.
En la punta derecha, otro desvío de Aubrey David. Y de nuevo el esférico para Costa Rica. Va a cobrar Cristian Gamboa. Joel devuelve, la termina enviando por fuera. Joel Campbell y apurará al cuadro local. Está un metrín desesperado pidiendo un balón, nadie le entrega el esférico. A este número 2, que se va a encargar del cobro. Poco más de 2 minutos para el final. Dicen ahí que está todo, la temperatura 27 grados, la muy alta, ¿verdad? Eso sí, 88%. Y prácticamente no hay velocidad de tiempo. Vértigo otra vez la pelota de Johan Venegas. No logró entrar enganchado Venegas, contrario a Campbell. Viene Coca. Contacto al medio. La marca de Waston, falta de Kendall. Tiro libre para Trinidad y Tobago. Cobra Boca, que entrega a la suelta un botón. De nuevo André Rocao. Eso estaba la marca, el cambio para García. Peligro, saca la marca, lo espera Kendall Waston. Tapa bien el gigante defensor nacional. Saque de manos para Trinidad y Tobago. Aquí está el contacto de los caribeños, que se empiezan a meter al ataque. Camino a los 44 minutos. Aubrey David. De nuevo el contacto hacia atrás. Costa Rica a defender, aguantando por ahora. Llega Sofaí, fue lo gran servicio para Jamie Jones. Peligro Jones, cerca del área. La marca de Cristian Bolaños. La tiene Kevin George. La deja en corto. Viene André Bocat. Venegas contra él. Tapa bien Johan Venegas. Tiene que rechazar. La envía al medio. La devuelve Trinidad y Tobago. De nuevo el relevo. Segundo, finales del partido. Nos ataca Trinidad. Viene Javi Jones. Peligro, peligro. El disparo por fuera. Totalmente desviado para tranquilizarnos, para respirar tranquilos. Cuando vamos a los 45 minutos. Eso me fue una duda, ese movimiento largo, se me pasa que la toma era muy distante con el balón. Yo luego que estaba uno lo puede aclarar. Fue nada más un destello, una presión, porque efectivamente sacó la tarjeta. 45 minutos de juego. Y a reponer 3 minutos. 3 minutos más. 3 minutos para la victoria. Viene Aubrey David. El contacto para García. De nuevo Aubrey David Bocat, que ingresó de cambio, se ha adueñado de la pelota. Es número 14, volante de Trinidad y Tobago. Iván George, Daniel Cirus. La marca de Bolaños. También a Sofía Cirus. Lo obligan a salir hacia atrás. Sheldon Matú lo busca por otro costado. De nuevo Bocat. Aquí está García. Va contra el Venegas, va a levantar el centro. Johnny Acosta. El rechazo quedará en el saque lateral. Sin complicar. Ahí queda el área Plaza. Buscando su posibilidad ofensiva. Va a cobrar Daniel Cirus, peligro. Levanta el centro, el cabezazo pegó en Guasto, le queda Bolaños, que revienta de sobre. Allá va lejos el balón y por allá ya Michael Williams, el arquero de Trinidad y Tobago. La va a devolver de la misma manera, espera Kendall Waston, el cabezazo, para eso está el gigante. Revienta Johan Venegas y la baja Joel, tenemos la pelota. ¡Gol! Para Bolaños, que puede arrancar. Bolaños va solo, frente al portero va. Bolaños llega, Bolaños está. Mira, gol. La tiene Ronald, el disparo. ¡Gol!
eliminatoria, bendito los puntos que gol, mere, gol al dolor del cabeza y del frío. Me sale un gol con la marihuana. Ay, no fue Venegas. Fue Matarrita. ¡Ay, la loquera! ¡Ay, lluvia! ¡No importa! ¡Va, el gol! Es el gol 30 de Costa Rica en eliminatorias ante Trinidad y Tobago. Rona Matarrita, segundo. ¡Y atención! ¡Terminó! Con Bolaños, con Matarrita, para dibujar la primera sonrisa en esta hexagonal. Adelante, Gustavo. Gracias, aquí está Cristian Gamboa. Cristian, bueno, gran triunfo, no había mejor manera de empezar esta eliminatoria. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, bueno, cerrado el primer tiempo, la verdad que el clima está pesado en la cancha igual, pero tenemos 3 puntos, yo creo que jugamos buen partido desde el principio, y por dicha, bueno, comenzamos con pie derecho la hexagonal. Cristian, y esta era una visita en la que había que sacar estos puntos, ¿verdad? Yo creo que todos estábamos conscientes de eso, no estoy diciendo que Trinidad era fácil, pero sí era una visita para sacar puntos. Sí, el ambiente es complicado, pero bueno, por dicha, tenemos los 3 puntos en la bolsa ahorita, comenzamos bien la hexagonal, ayudó el grupo a ganar confianza, y esperar a Estados Unidos, que es lo que viene. Gracias, Cristian, lo dejamos aquí, también Luis Antonio Marín, vamos a aprovecharlo. Bueno, Marín, lo hablábamos antes del partido, era una visita, y por lo que había que pasado en Panamá, que había que sacar los puntos. Sí, sí, esa era nuestra mentalidad, nuestra meta, venir aquí a ganar. Sabemos que esto es una plaza donde muchos equipos van a venir a puntuar, y no nos podíamos dar el lujo de dejar puntos aquí. Satisfecho, sobre todo con el segundo tiempo. Sí, muy bien, creo que el equipo bien organizado, bien parado, dentro de la cancha, con buen manejo de pelota, y haciendo lo justo para ganar un partido que siempre es difícil. Gracias, Luis. Aquí vamos a ir, Marco, hagámonos más para acá para tener la oportunidad también de conversar. Vamos a ver si Oscar Ramírez, bueno, es que tiene que ir a conferencia de prensa. Aquí viene Kendall Waston, que lo está justamente llevando aquí Francisco Calvo. Bueno, es un acto de compañerismo, ¿ah? Calvito, ¿qué le pasó a Gil? Sí, no sé todavía, vamos a ver qué pasa, pero ojalá. Kendall es un gran amigo y un gran compañero. Kendall, bueno, así es. Esto creo que retrata lo que es un grupo. Claro, mucha gente ha hablado de que los legionarios y los nacionales hay grupos aparte, y para nada. Creo que todos estamos peleando por lo mismo. Gloria a Dios por el año hoy. Y ahora pensar en Estados Unidos. Perfecto, ahí va. Entonces, vamos a escuchar también a Matarrita. Venga, para que escuchemos también a Matarrita. Nosotros veníamos con la convicción de sacar los 3 puntos aquí de visita. Siempre es bueno puntuar de visita. Y bueno, creo que hoy arrancamos muy bien esta hexagonal. Y bueno, ahora ya esto es historia. Y lo que es importante ahora es rescatar otros 3 puntos en casa. Pues estoy feliz, Matarrita. Vamos, Joel, caminemos aquí para que no tengamos problemas. Bueno, Joel, importantísimo estos 3 puntos, y creo que hoy usted tuvo una segunda, o tuvo una oportunidad valiosísima de demostrar que sigue queriendo luchar por esa titularidad. Bueno, sí, la verdad que fue un partido muy importante para todos, necesitábamos ganar, así que bueno, logramos el resultado que queríamos y esperamos en Dios que contra Estados Unidos podamos ganar. Y se dieron cuenta de lo que pasó en Honduras, ¿verdad? Con más razón había que sacar puntos. Eso es problema de ellos, nosotros tenemos que enfocarnos en lo de nosotros, que es ganar, y bueno, si nosotros ganamos, no importa lo que pase. Gracias, Joel. Aquí vamos a salir y vamos a esperar también a más protagonistas, concretamente a Cristian Bolaños, que sin duda alguna es el hombre del partido también. Aquí lo vamos a ver y escuchar. A Estados Unidos, para que toda la afición nos llegue a apoyar como siempre. Sí, lo de hoy era fundamental, sacarlo por lo numérico, ¿no? Sí, obviamente que por el clima, empezar una eliminatoria de visitante es bien complicado. El primer tiempo tratamos de jugar muy inteligente, y en el segundo pues hablamos de que tenemos que aprovechar la ocasión que nos queda. Es a ellos que voy a anotar, y bueno, pues cerramos con una buena anotación de Matarrito, realmente lo tuvimos, así que eso nos da confianza. Por este juego, pensando el próximo martes. Sí, obviamente el clima es un factor que acá pesa muchísimo, hay que hacer un desgaste. Pero compañeros que tuvieron que salir por la fatiga, pero ahí están los demás que quieren ayudar. Es una grandísima selección, y siempre lo he dicho, aquí no hay nadie que
que está afuera, pues igualmente puede ser titular en cualquier momento. Y se coge la paciencia, surgió efecto, ¿no? Esperar en el primer tiempo, lo más que se pudo hasta el final, tratar de romper el centro defensivo. Pues sí, yo creo que era la idea. Las eliminatorias cuando se empiezan, no hay que intentar de que todo salga bien, son partidos muy cerrados, en los cuales hay que tratar de aprovechar las ocasiones que queden. Es un equipo que tiene pues muchos jugadores con mucha experiencia, así que ese bagaje nos va a ayudar mucho para la eliminatoria. El 2014 a la fecha es tu mejor partido con la selección. No sé, yo no me califico al individual. Siempre he estado ahí, si me llama es por algo. Gracias, Cristian Bolaños. Y aquí todavía quedan algunos protagonistas de la selección de nuestro país, que justamente vamos a escuchar al otro anotador. Lo escuchamos poco, Mantarrita, aquí lo tenemos nuevamente. No, sí, bueno, creo que en el primer tiempo estábamos midiendo al rival. Por dicha tuvimos mucha paciencia, se nos abre el marcador y bueno, creo que hoy sacamos un excelente resultado de visita y toca ratificarlo en casa. El primer tiempo costó un poco, ¿verdad? Sí, esos primeros tiempos siempre son difíciles, ya que esos equipos siempre son muy emocionales. Agarraron la pelota unos cuantos minutos y bueno, creo que supimos manejar el rival y por dicha hoy sacamos un resultado que es bueno para nosotros. ¿Qué te supo ese gol en eliminatoria? ¿Qué te supo ese gol en eliminatoria? No, excelente, creo que estoy trabajando mucho para esto. Hoy por dicha se me abre el gol, pero aquí lo más importante es que el equipo gane. Aquí no importa quién da el pase o quién da el gol, sino que siempre tenemos que trabajar para ser un muy buen equipo, una mejor familia y siempre estando unidos. Gracias, gente. Vamos a buscar también a Randall Asofeifa, que parece que es el último que queda ya por aquí. En el segundo tiempo jugamos con un poco más de riesgo, encontramos los espacios y supimos golpear en los momentos claves. Randall, eran no urgentes, pero digamos que aquí estábamos claros que había que poner. Claro, pero tenemos que jugar como se jugó, ¿verdad? Si bien es cierto, no estaba caliente, pero la humedad ha golpeado un poco. Hay que entender que Trinidad tiene jugadores de mucha velocidad hacia el frente. Sabíamos que ellos iban a tener contragolpes, entonces sabíamos también que tenía que contrarrestarlo el equipo de muy buena forma. Sabíamos también que iban a dejar espacios y en el segundo tiempo lo supimos aprovechar mejor. Gracias, Randall. Vamos a ir también con el médico de la selección, el doctor Alejandro Ramírez, a ver qué parte nos tiene de los futbolistas lesionados. Sencillamente fue que tuvo una contractura muscular ahí por un golpe, pero en él creemos que todo está bien. ¿Parece serio lo de Francisco por las muletas y por todo el tema? Es que uno trata de descargar el peso al muchacho para que el tobillo no inflame tanto. Estamos haciendo eso, pero vamos a verlo ya cuando esté un poco más evolucionado el cuadro. Disculpe que lo hagamos repetir. ¿Podemos contar con Brian y con Francisco para el próximo partido? Bueno, yo considero que con Brian sí, por el problema que tuvo, que fue una contractura por un trauma. A Francisco vamos a evaluarlo más y ya daremos un parte posteriormente. Exactamente, ¿qué tiene que algo, doctor? Tuvo una entorsis de tobillo derecho, pero no queremos dar un diagnóstico en este momento hasta no valorarlo y ver la evolución del cuadro. ¿Algún otro bloqueado? No, por el momento solo eso. Bueno, ahí está justamente lo que está diciendo el doctor de la selección. Bueno, es que nosotros siempre manejamos esa situación así, porque tratamos de descargarle el peso al tobillo para que no se inflame más, pero es un manejo que hacemos nosotros. Bueno, ahí está parte del protocolo, que lo entendemos, pero me parece que también es bastante claro que es difícil en este momento darse cuenta si puede jugar o no para el próximo partido tanto Brian Ruiz. Me parece que lo de Francisco Calvo, con lo que observamos, con lo que notamos, definitivamente es muy difícil. Por aquí vamos a tratar, bueno, es que ya no nos dejan aquí meternos, Marco. Aquí yo creo que vamos a tener que salirnos aquí un poco, porque ya no nos dejan meternos más, así es que nos vamos a hacer aquí a la cancha. Ya prácticamente no han quedado protagonistas, pero les repito, por lo que vimos, les podemos casi que asegurar que Francisco Calvo no va a estar para el próximo partido del martes ante Estados Unidos, y sí le vemos muchas posibilidades a Brian Ruiz, tal como lo decía el médico. Brian Ruiz lo que tiene es un golpe en su pantorrilla derecha, y realmente que no lo vimos tan grave, ¿verdad? Pero el doctor tomará la determinación. Vamos a ir también por Don Freddy, que es uno de los delegados de la Federación Costarricense de Fútbol. Bueno, vamos a ir a la pausa mejor, y vamos a regresar porque vamos a tener el resumen y seguramente más reacciones y conferencias de prensa de este encuentro. Ustedes mandan, compañeros, en San José. Perfecto, Gustavo, muchísimas gracias. Ya vamos a
regresar con Gustavo hasta Puerto España con la alegría del triunfo de Costa Rica en este arranque del hexagonal. Vamos a ir a la pausa, ya venimos con el resumen, con los números, con Ramón, con más criterios y también los especialistas esta noche nos ponen en perspectiva todo lo que ha pasado en este escenario de Hashtag Unicampo. Ya regresamos aquí a Teletica. ¿Qué es asumir un compromiso con el país? Un gol, una final, jugar en la nieve, un país sin ejército, ser el lugar del mundo con más áreas verdes protegidas. Un compromiso con el país es estar dispuesto a darlo todo, es amar esta bandera y todas sus posibilidades. Es soñar con todo lo que podría suceder. Al igual que la Universidad de Costa Rica, es sentar un precedente como institución. Por eso queremos ser la primera universidad pública o privada en acreditar el 100% de nuestras carreras. Con esto nos comprometimos con 25.000 estudiantes y 80.000 graduados. Transformar un país empieza por apoyar la educación. Universidad Latina de Costa Rica. Siempre corriendo. En tu agenda hay campo para todo menos para vos. Ya no estás cerca ni cuando estás a la par. Nunca hay tiempo para cumplir la promesa de verse. Ahora es el momento de una pausa. El momento de volver a encontrarse, de dividir el día entre risas y saborear un rato.